luz en nuestra vida. Que cuando los pies nos fallan, Él viene y Él viene y es la guianza que necesitamos. El aire fresco, la paz que necesitamos. Ahí donde usted está, comience a inhalar ese aire fresco que el Padre tiene. Comience a respirar ese viento que está ahorita en este momento pasando por este lugar. Si tú viniste atribulado, si viniste con problema, déjame decirte que la presencia de Él viene y literalmente quita todo temor, quita toda ansiedad, quita toda tribulación, toda carga. Y su Espíritu Santo solo te dice: respira ese aire fresco, respira que yo estoy aquí. Levante sus manos aún más alto. La presencia de Él está aquí en ese aire. Sembraste con la intención de pasar una eternidad juntos. Ahora no puedo ni imaginar una vida de ti lejos. Anhelo sentirte, estar cerca, caminar contigo el aire del día. Acércame en tus brazos. Descansaré aquí en tu presencia. Puedo respirar en tus brazos. Descansaré aquí en tu presencia. Puedo... Vamos, dígaselo una vez más. En tus brazos descansaré aquí en tu presencia. Puedo respirar. Oh, la, 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 la. Oh, puedo respirar. Oh, ven y acércate, que solo contigo quiero estar. Oh, amado, ven, acércate. Oh, oh, oh. Cuando con Moisés tú hablaste en el monte, tu cuerpo con gloria resplandecía. De ese momento nació una promesa, tu presencia en mí permanecería. Yo anhelo verlo, el misterio tras las nubes que a ti te rodean. Acércame. Yo anhelo verlo, el misterio tras las nubes que a ti te rodean. Acércame. Vamos, díselo. Yo anhelo. Yo anhelo verlo, el misterio tras las nubes que a ti te rodean. Acércame en tus brazos. Descansaré aquí en tu presencia. Puedo respirar en tus brazos. Descansaré aquí. Oh,
Vamos, métete a esta hermosa presencia. Vamos, díselo por última vez. Ahora respiraré, tu paz me rodea, tu presencia me llena. Ahora respiraré. Vamos, conecta los cielos con la tierra. Connect the heavens to earth. Tu paz me rodea, tu presencia me llena. Vamos, si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. If you can give it to him louder. Hay una hermosa presencia en este lugar. There's a beautiful presence in this place. Pueden pasar a sus asientos. You may take a seat. Mientras usted se sienta, as you take a seat, le damos la bienvenida a todas las redes digitales. We give a welcome to social media. Toda plataforma de donde usted nos mira. A platform from where you're watching. Bienvenido, gracias por estar ahí. Welcome, thank you for being there. En la comodidad de su hogar. In the comfort of your home. Quédese ahí hasta el final. Stay there till the end. Esto apenas empieza. This is barely starting. Esto está bueno y se va a poner mejor. This will get better. He pasado para tres puntos muy importantes. I've come here to touch three important points. ¿Cuántos están listos para CIA? How many are ready for CIA? Solo este lado y unos poquitos de este otro lado. ¿Cuántos están listos para CIA? How many are ready for CIA? Inscríbase online, por favor. Please subscribe online. Queremos hacer un conteo de cuánta gente vamos a tener con nosotros en CIA. We want to have a countdown on how many people we're going to have in CIA. Va a ser totalmente gratis. It will be free. No tiene que pagar nada. You don't have to pay. Y va a ser un gran empoderamiento que usted va a tener. And it will be an empowerment that you will have. Si es que inscríbase. So please subscribe. Otro anuncio más. Another announcement. Todo aquel que hizo una promesa en el pacto salomónico, pónganme el pacto salomónico aquí atrás, por favor. To those that made a promise to the Solomonic covenant. Estamos casi concluyendo el tiempo el cual se nos dio específicamente. We're almost concluding the time that we had. De su pacto. Give your covenant. Que esto está quedando hermoso por todos lados. This is becoming beautiful everywhere, as you can see. Si usted va a hacer un cheque. If you're going to write a check. Para darlo, póngalo a nombre de Mitra. Please put it under the name of Mitra. Y haga por la cantidad que usted prometió al Señor. And write the quantity that you promised to the Lord. Y entréguelo. And please give it. Y vamos a ver acerca de esto te quiero hablar. And I want to speak about this today. En Segunda de Reyes. Second of Kings. 4 del 1 al 5. 4, 1 to 5. Hay una historia. There's a story. Una historia de una mujer que enviudó. A story of a widow. Y esta mujer. And this woman, cuando enviuda, va al profeta, she goes to the prophet. Y le dice al profeta que su marido ha muerto. And she tells the prophet that her husband has died. Y el acreedor de los bienes, el cual el marido la dejó en deuda. And the husband left her in debt. Llegó a coger sus hijos. And she went and picked up her children. Y dice el versículo 2. Ponme el versículo 2, por favor. Please 4. Project verse 2. Y Eliseo le dijo. Elijah replied to her. ¿Qué te haré yo? How can I help you? Declárame qué tienes en casa. Tell me, what do you have in your house? Y ella dijo. And she said. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Your servant has nothing there at all. Sino una vasija de aceite. Except a small jar of olive oil. Dile al que está a tu lado. Tell your neighbor. No estás pelado por completo. Tienes algo en casa. You have something at home. Y él le dijo. And he told, Elijah said, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Go around and ask all your neighbors for empty jars. Vasijas vacías. Don't ask for just a few. No pocas. For just a few. Dame el 4, por favor.
Entra luego. Then go inside. Y enciérrate tú y tus hijos. And shut the door behind you and your sons. Y echa en todas las vasijas. Pour oil into all the jars. Y cuando una esté llena, and as each is filled, ponla aparte. Put it to one side. El versículo 5, aquí nos vamos a enfocar. Verse 5. Y se fue la mujer. She left him. Y cerró la puerta encerrándose ella. And shut the door behind her and her sons. Y sus hijos. And her sons. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. They brought the jars to her and she kept pouring. Y en este momento en donde estamos en este tiempo, and at this time that we're in, quiero enseñarte en estos tres minutos, the last 3 minutes, ¿qué es una puerta? What is a door? Una puerta es la que te permite o da acceso de un lugar a otro. A door allows you access to go from one place to another. Es una entrada o una salida. It can be used as an exit or enter. Pero también una puerta es la que te impide el paso de pasar. But also can prevent you from going in. Ese es en el ámbito natural, ¿estamos de acuerdo? That's in the natural realm. Are you here? ¿Qué es una puerta espiritual? What's a spiritual door? Cuando la Biblia habla de puertas en el espíritu, when the Bible speaks of doors in the spirit, esta habla de dimensiones. It speaks about dimensions. Y una dimensión, and a dimension, son espacios para la prosperidad y la abundancia. There are spaces between prosperity and abundance. Cuando tú te atreves a cruzarla, when you dare yourself to cross it. ¿Cómo abrir estas puertas espirituales? How can I open these spiritual doors? No todas las puertas se abren de la misma manera. Not all doors can be opened the same way. Por ejemplo, example, esta puerta en este momento, en este espacio donde estamos, this door in this space that we're in, si tú tienes la percepción de lo que vamos a pedir, que es el tiempo de las ofrendas, if you have the perception which is the time to give offerings, o de dar tu pacto salomónico, or give your Solomonic covenant, poner tu semilla, put your seed, la puerta está abierta, the door is open, pero tú tienes que percibir que esta puerta del dar está abierta. Es el momentum que papá nos ha enseñado. But you have to perceive that the door is so it can be open, like dad taught us, porque no todas se abren de la misma forma, because not all of them are open the same way. Tú puedes estar ahí esperando, you can be there waiting, frente a la puerta, in front of the door. Pero si nunca tú empujas la puerta, but if you don't push the door, nunca vas a poder experimentar que esta puerta se puede abrir. You will never experiment that the door can actually be open. Entonces una manera de abrirla es empujándola con fuerza. So a way of opening the door is by pushing it with force. Y otro es un principio. And another, it's a principle. Es un código de sabiduría que se practica en el reino. It's a code that we practice in the kingdom. Es un principio que tienes que activar una función de dar. It's a principle that you have to activate to give. Y la puerta se abre cuando tú aplicas este principio. And the door opens when you practice this principle. Es por eso que el que no tiene por cultura de dar, to those that don't have the culture to give, puede estar esperando toda la vida y que se abra la puerta y nunca va a lograr abrirla. You can be there waiting for the door to open, but you will never be Pero able to open it. Tú aplicas este principio de la siembra y la cosecha, when you apply the principle of sowing and harvest, de dar tu semilla, to give your seed, de dar tu pacto, dar tu ofrenda, to give your offering or covenant, estás percibiendo que este tiempo, este momento que nosotros agarramos para que tú puedas abrir esa puerta y ofrendar y dar, you're perceiving that this is the time to give, vas a poder ir a la siguiente dimensión. You'll be able to go to the next dimension. Y toda semilla que se siembra en el alfolí, and every seed that you sow, va a dar su cosecha, will give its harvest. O están muy atentos o no me están agarrando la onda, como dijo el mexicano. Are you listening or you're not paying attention? ¿Cuántos me entendieron? How many understand? El problema para aquel que ya me está juzgando, to those that are already judging, es porque lo miras como dinero, because you see it as money. Pero si tú lo miras como una semilla, but if you see it as a seed, toda semilla, every seed, nace, will born, crece, grow, y se reproduce, and will reproduce, al 100 por 1.
Amén. Amen. Póngase de pie. Please stand up. Tú que nos miras a través de las pantallas digitales. To those that are watching on social media. Si tú quieres colaborar y poner tu semilla. If you want to sow your seed or collaborate. Y dar tu pacto salomónico que estamos poniendo esto hermoso para CIA. Or give your Solomonic covenant for our CIA. Y se te complica darlo por un texto. If you like to give it for texting. Tú puedes enviar tu cheque a esta dirección que está aquí. You can send your check to the address. Lo puedes poner a nombre de Mitra. To the name of Mitra. Y mandarlo al 100 North Providence Row. And send it to 100 North Providence Richmond, Road. Virginia. Richmond, Virginia. Código 23235. Zip code 23235. No te quedes sin practicar el principio. Please don't stay and practice the principle. A todos los que están aquí, este es un desafío. This is a challenge to those para that are here. Para que percibas que esta puerta hoy está abierta. So you can perceive that this door is open. Si tú logras pasar esa puerta. If you choose to cross the door. Un día estarás aquí testificando como yo. One day you'll be testifying as I am. Que estos principios funcionan. Si a mí me funcionó y a mis hermanos les funcionaron, if it worked for me and my brothers, te van a funcionar. It will work for you. Levante su ofrenda en alto, su pacto salomónico. Please lift up your offering, your Solomonic covenant. Su diezmo, mis hermanos que diezman. Your tithes to those. Su semilla. Your seeds. Y si usted tiene en su corazón y no se comprometió a dar un pacto, and if you have the desire in your heart, usted puede hacerlo. Abra esa puerta. You may do so and open that door. Padre, bendecimos esas manos levantadas. Aún aquellos que tienen el deseo de dar y no lo tienen ahora, Señor. Bendíceles, prospérales. Que esta percepción de esta puerta que se abre en este tiempo, en esta temporada, sea el momentum para que tú los lleves a la siguiente dimensión, en donde de acuerdo al deseo de su corazón y el nombre que le están poniendo a su semilla, sea hecho del ámbito espiritual al ámbito natural. ¿Cuántos lo creen? Dígame un amén. El misterio tras las nubes que a ti te rodean. Así es, dígaselo. Mientras el alfolí esté pasando, quiero que usted levante su voz ahí en el que usted está. Levante sus manos y se pone solo por un minuto más. Yo anhelo, dígaselo. Yo anhelo verlo, el misterio tras las nubes que a ti te rodean. Acércame. Dígaselo más fuerte. Yo anhelo verlo, el misterio tras las nubes que a ti te rodean. Acércame en tus brazos, descansaré. Levante sus manos, los hijos de casa. All the children ahora of the house, lift respiraré, up your hands. Ayúdenme, vamos, levante su adoración. Ahora respiraré. Tenemos una presencia exquisita. Levante su adoración. Lift up your worship. Dígalo con nosotros. Say it with us. Dígalo. Ahora respiraré. Tu paz me rodea. Tu presencia. Dígalo, vamos. Come on, say it.
con todo su corazón. With all of your heart. Si usted ya ofrendó, if you gave an offering, vamos, levante sus manos. Lift up your hand. El Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of God is here. Respiraré. Desintoxique todo lo que hay en su alma. Detox everything that is in your soul. Deje que el Espíritu de Dios lo ministre. Let the Spirit of God minister you. Deje que el Espíritu de Dios lo llene. Let the Spirit of God fill you. Descansaré aquí en tu presencia. Puedo respirar en tus brazos. Con todo su corazón, vamos. With all of your heart, come on. Dios está buscando adoradores. God is seeking worshipers. No gente que cante, adoradores. Not singers, worshipers. Ahora respiraré. Dígaselo con toda su alma, vamos. Say it to him with all of your soul, come on. Tu paz me rodea, tu presencia me llena. Ahora respiraré, ahora respiraré. Tu paz me rodea, tu presencia me llena. Dígalo con su voz. Say it with your voice. Dígalo fuerte, vamos. Say it loud, come on. Put your hands together. Levanta tus manos. And repeat our prayer. Y quiero que repite la oración de casa. Are you ready? ¿Están listos? Close your eyes. Cierra tus ojos. And put your hands together. Y levanta tus manos. Vamos a hacer nuestra oración de fe. We're going to do a prayer of faith. And let's pray all together. Y oremos juntos. Y diga conmigo, Señor Jesús. Say with me, Lord Jesus. Dígalo, Señor Jesús. Say aloud, Lord Jesus. Abro mi mente. I open my mind. Abro mi corazón. I open my heart. Para recibir. To receive. El poder de tu palabra. The power of your word. Declaro. I declare. Dígalo fuerte, declaro. Say it loud, I declare. Que tu palabra. That your word. Es buena semilla. Is a good seed. Y mi corazón. And my heart. Es buena tierra. Is good land. Profetizo I prophesy que mi vida that my life jamás will never, jamás will never, grítelo jamás, shout it, will never, volverá a ser la misma, be the same again, en el nombre de Jesús, in Jesus' name. Alguien grita fuertemente, amén. Can somebody shout amen? Dele un aplauso con todo su corazón. Give a loud hand clap to Jesus with all of your heart. And you gotta see your neighbor and tell your neighbor, I'm so happy to see you tonight. Y voltea a ver a tu vecino y dile a tu vecino, estoy tan alegre de verte en esta noche. Dele cinco al vecino, por favor. Give a high five to your neighbor. ¿Ya se dio cuenta por qué tenemos que seguir en construcción? Did you see why we have to continue construction, ¿usted right? ¿Ya se dio cuenta por qué tenemos que seguir en construcción? Have you noticed why we must continue construction? Y eso es lo que viene de camino para el próximo 2023. And get ready, that's just the beginning of what we're going to see in 2023. Así que discúlpenos el mess, el desorden que tenemos afuera. So excuse the mess and the equipment and material we have outside. Pero nos estamos preparando para el Congreso CIA. But we're getting ready for CIA conference. ¿Cuántos están listos para nuestro congreso? Who's ready for our conference? Toque a tres y dígale después del congreso no serás igual. I want you to touch three people and tell them after conference you're not going to be the same. ¿Estamos listos para aprender en esta noche? But tonight are we ready to learn? ¿Cuántos están listos para aprender? Who's ready to learn? Mire. Look. ¿Dónde está la red número uno? Where's net one? A ustedes no los vi a muchos en el culto de las 2 de la tarde. I didn't see all of you at the second service. Ay, si se me fueron a la playa, agradezca que no se lo comió un tiburón. If you went to the beach, be grateful that a shark didn't eat you. ¿Sabe por qué no se lo comió? Porque aquí estuvimos orando por usted. You know why Pago. The shark didn't eat you is because we were praying for you here. Oiga, no vinieron muchos, los extrañamos. Many didn't come in the second service. We missed you. Y me alegra tener casa llenísima esta noche. But I'm happy to have a full house tonight. Así vamos a estar en los dos servicios de domingo, amén. We're going to declare that that's how it's going to be in the two services on Sundays. Entonces, como el crecimiento es bastante, now, since growth is great,
Quiero seguir bajo la serie Persistencia en tiempos de crisis. I want to continue the series Persistence in the times of crisis. ¿Cómo se llama la serie? What is this new series called? Dígale a su vecino cómo se llama la serie para que lo escriba. I want you to tell your neighbor the series so they can write it down. La semana pasada bajo esta serie, last week, speaking about this series, hablé de la activación y niveles de fe. I spoke about the activation and the levels of faith. Hoy, today, quiero enseñarle, I want to teach you, que una persona, that a person, que no crece en fe, that does not grow in faith, tiene un problema, has a problem, con el espíritu de estupor, with the spirit of stupor. Escuche bien, porque esto te va a bendecir tu vida para crecer espiritualmente. Listen, you gotta listen well. It's gonna bless you to grow spiritually. Cristianos que se han estancado espiritualmente, Christians who have spiritually stagnated, tienen el espíritu de estupor, have the spirit of stupor. Por eso pelean y pelean espiritualmente y se fatigan. That's why spiritually they fight and they get fatigued. Porque ellos no ven resultados. Because they don't see results. Lo rico de este evangelio, the richness of the gospel, es ver resultados, is results. O a los líderes de esta casa, or leaders in this house, no le da satisfacción ver la casa llena hoy día gracias a ustedes. Aren't you satisfied to see the house full because of you? Pero es frustrante ver una casa que no crece. But it's frustrating to see a house that doesn't grow. Es ver frustrante un cristiano que ore, que ore, que ore y el pobre nunca recibe. It's hard to see a Christian that prays and never receives. ¿Cuántos están contentos hoy? But who's happy today? Para entrar a su próxima temporada de crecimiento. To enter their new season, ¿sí?, of growth. Okay. All right. Entonces tiene que aprender a persistir en tiempos de crisis. So you need to learn to have persistence in the time of crisis. Hoy le voy a enseñar. Today I'm going to teach you. A destruir los 13 niveles de estupor que existen. To destroy the 13 levels of stupor that exist. Son 13 estructuras de estupor. 13 structures of stupor. Listen. Este demonio no te va a querer dejar crecer. This demon does not want to let you grow. Te vas a estancar. You will be stagnated. Vas a hallar, te vas a meter en tu área de confort, en tu zona de confort, the comfort zone. Y una vez este demonio te mete ahí, no te deja crecer. And once the demon has you there, he's not going to let you grow. Por eso quiero enseñarle hoy cómo destruir esas estructuras del espíritu de estupor. Today I want to teach you how to destroy those structures of the spirit of stupor. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Cuántos están listos? How many of you are ready? Primera de Reyes 17:13-14. Okay, 1 Kings 17:13-14. Pero antes que entremos a la enseñanza, se le olvidó algo. But before we enter the teaching, you forgot about ¿qué something. ¿Qué se le enseñó? ¿Qué se le olvidó? What did you forget? Dígale al vecino qué se le olvidó. Tell Vamos. Your neighbor what they forgot and do it. Come on. Vamos. Dígale al vecino qué se le olvidó. Tell your neighbor what they forgot. Vamos a darle un saludo a todas nuestras redes sociales. So we go ahead and greet all of social media. Mientras usted comparte, as you share the live stream, le pone el nombre de la serie, title it with the series name. Persistencia en tiempos de crisis, parte número 2. Persistence in the time of crisis, part 2. Y el subtema de esta noche es destruyendo los 13 niveles o estructuras de estupor. And the subtitle is destroying the 13 levels or the 13 structures of the spirit of stupor. ¿Están listos? Are you guys ready? ¿Cuántos compartieron? Who already shared the live stream? Así que desde hoy, so from this moment on, tiene que ver un crecimiento en su fe. There needs to be growth in your faith. En su familia. In your family. En su vida espiritual. In your spiritual en life. En su casa de paz. In your house of peace. En sus emociones. In your emotions. En sus sentimientos. In your feelings. En su relación. In your relationships. En sus finanzas. In your finances. En su liderazgo. In your leadership. En su fe. In your faith. En su vida espiritual. In your spiritual life. Leemos juntos. Let us read together. Antifonalmente. Back and forth. Elías le dijo, no tengas temor. Elijah, ve, haz como has dicho. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. ¿Qué era lo que tenía la viuda? What did the widow have? Diga conmigo temor. Say, she was afraid. Diga temor. Say fear. Quiero que vea el espíritu de estupor cómo opera en la mente de un cristiano. Watch how the spirit of stupor operates in the head of mankind. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. It says, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Harás para ti y para tu hijo. And then make something for yourself and your son. No me deje leyendo solo, todos. Don't let me read alone. Everyone read together with me. ¿Qué dice el siguiente versículo? What does the next verse say? Porque Jehová Dios de Israel
ha dicho así. For this is what the Lord, the God of Israel, says. La harina de la tinaja no escaseará. The jar of the flour will not be used up. Ni el aceite de la vasija disminuirá. And the jug of the oil will not dry run. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Until the day the Lord sends rain on the land. Dígale a cinco, por favor. I want you to tell five people. No tengas miedo. Do not be scared. De lo que Dios te mandó a hacer. Of what God sent you to do. Porque tus bendiciones. Because your blessings. Nunca escasearán. Will never dry up. Vuélvale a decir, no tengas miedo. Come on, tell them, don't be scared. De lo que Dios te mandó a hacer. Of what God sent you to do. Porque tus bendiciones. For your blessings. Nunca escasearán. Will never dry up. ¿Cuántos están listos? Who's ready? Dele un aplauso con todo su corazón a Jesús. Give Jesus a loud hand clap with all of your heart. Y tome su asiento y saque sus notas. And you may take your seat and take out your pens. Solo and quiero recordarle la semana pasada. I just want to remind you about last week. Yo le hablé que nadie puede dar. I spoke that nobody can give. Si no tiene fe. If they don't have faith. La fe. Faith. Es una de las tres áreas que nace de la salvación. Is one of the three areas that birth salvation. Ningún cristiano, no Christian, que no sea salvo puede tener fe. That is not saved, they cannot have faith. Por eso la gente le cuesta creerle a Dios porque ya no es salva. It's hard for people to believe God because they're not saved. Entonces, recapitulando la semana pasada, so I will give a summary about last week. Le enseñé que la salvación produce tres grandes fundamentos. Estoy recapitulando. I'm giving a summary. Spoke about salvation producing three big requirements. Una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, someone who has Jesus in their heart, y que verdaderamente salvo, and is truly saved. Número uno, produce fe. Number one, they produce faith. Número dos, produce carácter en adversidad. Number two, character in the midst of adversity. Ellos no retroceden. They don't go back. Porque se les ha revelado la fe. For they have the revelation of faith. Un cristiano que no tiene fe es un cristiano que no es salvo. A Christian with no faith is a Christian that's not saved. Y como decía un gran pensador, al que no tiene destino, cualquier camino le es bueno. And like one of the great thinkers of our time said, who has no thought, that has no vision. Porque la salvación produce carácter. Because salvation produces character. Número tres, se acuerda que la salvación produce un destino o una meta. Remember, salvation produces a goal or a destiny. Cuando entendemos esto, when we understand this, yo me metí la semana pasada en la fe. Last week I started to dive into faith. Y hay muchos niveles de fe. And there's a lot of levels of faith. Solo le estoy recordando, si no se acuerda, vaya a ver a nuestro en vivo la semana pasada. I'm just giving a summary. If you don't remember, watch the replay online. Entonces le enseñé en la área de la fe, so about faith, que la fe tiene que tener una activación. I taught you that faith needs an activation. Fe no solo es creer. Faith is not just believing. Va más allá que creer. It's more than believing. Lleva una acción. It has action. Y le enseñé la semana pasada, and I taught you last week, cómo es que la fe en el corazón del creyente, how the faith in a believer, cómo Jesús la activa, how Jesus activates it. Y le voy a recordar, and I want to remind you, que lo que Dios hace, that what God does, es son el corazón para que haya una activación de fe. He surveys the heart to see an activation of faith. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember? Que Dios activa la fe, Dios activa el corazón. That God activates the heart. Para que sea activada la fe en el corazón del ser humano. So faith can be activated in mankind. Cuando Dios sondea el corazón, when God surveys the heart, Dios te da una palabra. He gives you a word. Si Dios lo dijo, if God said it, yo lo creo, I believe it, y él lo hace. And he will do it. Now, ¿por qué no lo hacen muchos cristianos? Why doesn't he do it in many people? Aquí voy a empezar a enseñar ya ahorita. I'm starting to teach. Ready? Porque Dios va a sondear tu corazón. God is going to survey your heart. Cuando Dios sondea el corazón, when he surveys the heart, si tu corazón es salvo, if your heart is saved, se van a activar tres cosas. Three things activate. ¿Cuántos se acuerdan? Who remembers? ¿Cuántos están conmigo en la clase? Who's with me in the teaching right now? ¿Qué es lo primero que ve Dios? What's the first thing God sees? Es tu voluntad. He sees your will. Ah, aquí hay una buena estudiante. Ah, we got good students. La voluntad. Over here. The will. Cuando hay un corazón salvo, when there's a saved heart, que ya Dios tiene fe dentro de él, and God has faith inside lo primero of them, que Dios sondea, the first thing God surveys es tu voluntad, is your will. Tu voluntad, your will, le da paso a la segunda activación, gives way to the second activation, y son los pensamientos, and it's the thoughts, y los pensamientos, and the thoughts,
van ligados a tus sentimientos. Are linked to your feelings. Eso es lo segundo que Dios sondea en un cristiano. That's the second thing God surveys in a Christian. Y los sentimientos and the feelings activan las emociones. Activate the emotions. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Who remembers that part? Entonces la fe, so faith, tiene que anivelar, needs to level out tus emociones, your emotions, tus pensamientos, your thoughts, y tus pensamientos son base de tus sentimientos, and your thoughts are the base of your feelings, para que tomes una decisión correcta, so you can make a right choice. ¿Por qué? Why? Porque van a haber momentos en la vida del cristiano, there will be moments in the life of a Christian, que vas a ver adversidad, you're going to see adversity, vas a ver todo lo contrario de lo que Dios te dijo, you're going to see all the contrary of what God said, vas a ver tormentas, you'll see storms, vas a ver altas y bajas, you'll see ups and downs, van a haber momentos emotivos y momentos decepcionantes. There'll be moments of motivation and moments where you're down. Y por eso la fe, that's why faith, necesita estabilizarte, needs to stabilize you. Porque lo que Dios dijo, what God said, lo va a cumplir. He's going to fulfill. No por lo que yo siento, not for what I feel. No por lo que yo piense, not for what I think. Sino por lo que él declaró en la eternidad, but for what he declared in eternity. Y si él lo declaró, if he declared it, póngale fecha, put a date on it, póngale nombre, put a name on que it. Si Dios lo dijo, if Jesus said Dios it, lo va a terminar haciendo. He will finish doing it. Porque la palabra profética, because the prophetic word, tiene que ser probada, has to be tested. Entonces, now, si entendemos esto, if we understand all of this, de lo que es la activación de la fe, the activation of faith, aquí es donde entra que muchos cristianos, it's many Christians, se golpean en el proceso. They get hurt during the process. Porque, oh, yo no esperaba que el evangelio era así. They say, you know, I didn't think the gospel was like this. Oh, es que mire el hermano que sinvergüenza es. Oh, look at my neighbor, my brother, my sister, how shameful eso they are. Eso lo va a ver aquí fuera de la iglesia. Guys, you will see that in church and out of church. Aquí todo el que está a la par suya, anyone next to you, tiene un problema, has a problem. Pero lo bueno de esto es, the good thing about this is, que ese problema de su hermano, your neighbor's problem, Dios le ha dado el poder, God gave them the power, para controlarlo, to control it, para que él trabaje en esa área deficiente, so God can work in that weak y ahí area, en esa área deficiente de su hermano, in that deficient area of your neighbor, en esa debilidad, in that weakness, es donde Dios perfecciona su poder. God perfects his power. Donde nosotros somos débiles, where we are weak, Dios se hace fuerte. He becomes strong. Donde nosotros somos inútiles, where we are useless, Dios se hace sabio. He becomes wise. Donde nosotros somos torpes, where we are dumb, Dios revela su sabiduría en los hijos de la manifestación. He reveals his wisdom in the children of manifestation. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos fe. That's why we need faith. Porque la fe, escuche esto, listen, faith, la fe va contra tus emociones, goes against your emotions. La fe va contra tu voluntad muchas veces, faith goes against your will many times. Contra tus sentimientos, against your feelings. Solo imagínese usted, just imagine, lo que Dios le pide a Abraham es su hijo. What God asked Abraham was his son. Que se lo mate, to kill him, que lo sacrifique, sacrifice him. Viene un profeta, a prophet comes, le pide a una viuda, he asks the widow, listen, en un momento de crisis, in the moment of crisis, que le haga una torta para comer al profeta, to make a loaf of bread for the prophet to eat. Y la mujer viuda, the widow, le dice más adelante, says a little bit que lo ahead, iba a hacer, that she was going to do, pero it, lo que le seguía, but what was going to follow, era la muerte porque ya no había alimentos, was death because there was no more food. Y ahí es donde entra la fe. That's where faith comes si in. Si tú no tienes fe, if you don't have faith, tus emociones entrarán en crisis. Your emotions enter crisis. Tus decisiones serán incorrectas. Your decisions will be incorrect. ¿Por qué? Why? Porque si tú no tienes la salvación, if you don't have salvation, tú caminas y piensas con la mente. You walk and think with your mind. ¿Cuál es la diferencia de los cristianos? But what's the difference amongst que nosotros no solo pensamos con la mente. We don't just think with our head. Nosotros pensamos con el corazón. We think with the heart. Y decidimos con el corazón. And we decide with the y ahí heart. Entran las decisiones. That's where decisions. Que por encima de lo que venga. That we make that over what's si coming. Dios me dio una palabra. If God gave me a word. Yo sé que sé.
I know that que I know por encima de lo que digan, that over what people por say, por encima de las críticas, over criticism, por encima del desfalco económico, over economic lack, por encima del coronavirus, over coronavirus, del Omicron, Omicron, del Deltatron, Delta, de la viruela del mono que está saliendo, the monkeypox. Si Dios me dijo a mí que esta iglesia va a crecer, that this church is que va a salvar a tu familia, that he's gonna save your que te family, va a ser empresario, that you will be an entrepreneur, que te va a ser líder, that you'll be a que leader, te va a ser pastor, that you'll be a pastor, téngale por seguro, be sure, que no cierra este año, this year will not sin close, que Dios no cumpla su promesa. Without God fulfilling yo estoy his promise, más que seguro, I'm more than sure, en este fin de año, that by the end of the year, tu casa se desata, your house will release, tu unción se desata, your anointing, tu will familia release, termina en este templo porque termina. Your family will be in this house because ¿sabe por qué? Why? Porque en tiempo de crisis, in the time of crisis es donde Dios exhibe la mayor o en la mejor fe. God exhibits the greater and the best faith. Dígale al vecino en tu peor crisis. Tell your neighbor, in your worst crisis. Mire al de atrás que no se me duerma. Look at your neighbor behind you so they don't porque, fall asleep. Porque ahora es que le voy a enseñar el espíritu de estupor. Now I'm going to start teaching mire, about the spirit of stupor. En tiempo de crisis. Look. In the time of crisis, es donde la fe brilla. Is where faith shines. Usted no puede decir que tiene fe hasta que no esté en crisis. You cannot say you have faith if you're not in crisis. Usted no puede predicar un Dios. You can't preach a God que usted mismo no conoce. That you don't even know. Si hoy estamos aquí, if today we're here, siendo efectivos, being effective, no es porque a su hermano le haya ido bonito. It's not because your neighbor had a nice path. Todo lo contrario. It's actually the contrary. Es porque en el momento más difícil, in the most difficult moment, otros se hundieron. Others drowned. Y su líder sacó la mano para que Dios los rescatara. But leaders lifted up their hands so God could ahí es donde them. Ellos vieron a Dios. They saw God there. Donde otros cayeron. Where others fell. Fue cuando sus líderes se levantaron. Your leaders got up. Cuando otros abandonaron. When others gave fue up. Fue cuando ellos dijeron yo voy adelante. Your leaders said I'm gonna keep going. Cuando otros. When others. Cuando otros. When others. Ojo. Listen. Cuando otros dijeron no más. They said no more. Usted dijo, "Heme aquí, Señor." You said, "God, I'm here." No, se lo voy a repetir. Oh, I'm gonna repeat cuando this. Otros dijeron, "Ya no." When others said no more. Usted dijo, "Heme aquí, envíame said, a mí." I'm here, send me. Avance, avance, avance. Come on, advance, advance, advance. Vamos. Come on. Eso fue todo lo que hoy trajo. That's really all you got today. Come on. Entonces, mire, es muy importante que usted entienda. So it's very important for you to understand. Es muy importante que usted entienda. It's important for you to understand. Que usted nunca sabrá si tiene fe. You'll never know if you have faith. Hasta que usted no esté en una crisis. Until you're in a crisis. Y ahí es donde entra qué es fe. Now, the question is, what is faith? Si nosotros estamos llenos. We're full. Es porque los líderes en tiempo de la pandemia. It's because the leaders in the time of the pandemic. Llegamos a un nivel de fe mayor. We reach a greater level of faith. Hubo un apóstol que me llamó. There was an apostle that called me. Y a mí se me olvidó y me dijo, mira Emerson. And I forgot, but he said, look Emerson. Necesito que me hagas un prólogo o una forma para explicarle a la gente y que salgas en mi libro porque quiero saber cómo la iglesia Mitra creció cuando otras cerraron. I need you to give me a format, a structure of how you guys have your growth because I want to feature you in my book because while other churches closed, you were open. Y mira esto. And look at this. Cuando muchos les entró miedo, como la viuda, when many were fearful, like the widow, nosotros nunca cerramos las casas de paz. We never closed House of Peace. Fuimos prudentes. We were wise. Fuimos sabios. We were wise. Lo hicimos bajo todo el protocolo. We did it according to the pero protocol. Nunca dejamos de predicar a Jesús. But we never stopped preaching usted Jesus. Nunca sabrá you'll never know quién es Dios who God is hasta que Dios no lo meta a su universidad. Until God doesn't put you y in his university. La universidad de Dios God's university no es Miami, it's not Miami. No es Cancún. It's not in Cancun. Será tu desierto. It's your desert. Pero yo te garantizo que si tienes salvación, if you have salvation, si tienes a Dios de tu lado, and you have God no with you, hay desierto que te pare. No desert will stop you. No hay desierto no que te desert detenga. Can hold you back. No hay nada que te pare. Nothing can stop. Porque lo que está escrito en la Biblia, was written in the Bible. Si Dios le ayudó a Abraham, if God
helped Abraham. Yo me voy a querer, yo venía a enseñar, pero usted viene bochinchoso con la unción que usted trae. I wanted to teach, but you guys are loud, and I think I'm going to flow with this. Qué bonito verlo junto las dos redes. It's beautiful to see all the nets together. ¿Dónde están los torbellinos de Jehová y las trompetas de Dios aquí? Where are the whirlwinds and the trumpets of God? Dígale al vecino. Tell your neighbor. No todo lo que brille es oro. Vamos, dígale. Not everything that shines is gold. Entonces, ¿por qué muchos no crecen? So why many people they don't grow? ¿Por qué muchos retroceden? Why many people go back? ¿Por qué muchos abandonan el evangelio? Why do many people abandon the gospel? ¿Por qué el liderazgo muchas veces no crece? Why does leadership not grow? ¿Cuántos años llevas orando y todavía tu cónyuge no se ha convertido? How many years have you been praying for your spouse and they still haven't come to Jesus? Tu negocio no se desata. Or your business doesn't es más, release. It's more. Estamos tan al extremo, mire esto. We're so much to the extreme. Que ni la provisión nos llega y vivimos prestando. That we don't even have provision and we're borrowing money. Eso sería un extremo de crecimiento. That would be an extreme in your growth. Y Dios no te quiere que vivas de esa manera. And God doesn't want you to live that way. Porque recuérdese que nosotros los cristianos, remember, we the Christians, somos cartas leídas del mundo. We are read books in the world. En otras palabras, in other words, somos testimonios. We are testimony de quién es Dios en nuestra vida. Of who God is in our life. Se lo voy a repetir. I gotta repeat. Usted y yo, you and I, somos cartas are open leídas del mundo. Books for the world. Y si usted no le muestra al mundo, if you don't show the que el world Dios suyo that your God es un Dios que bendice, is a God ellos that no quieren nada con Dios. They don't want that God. Bueno, escuche. Listen. Por eso, ¿qué es la fe en mi crisis? ¿Qué es la fe? So what is faith in my crisis? What la palabra, la palabra hebrea para definir o entender qué es fe para los hebreos. The Hebrew word to define faith es emunah. Is emunah. Escucha esto, emunah. Emunah. Y de acuerdo al diccionario, and according to the dictionary, la palabra emunah, the word emunah, está asociada a dos palabras. Is associated to two other words. Número uno, number one, emunah significa creencia. Emunah means belief. Y la otra palabra para definir la palabra emunah, and the other word to define emunah, es esperanza. Is hope. O sea, creencia y esperanza. So belief and hope. ¿Qué es emunah? ¿Qué es fe? What is faith? Creencia. Belief. Y esperanza. And hope. Entonces, una persona que tiene fe, someone that has faith, que tiene emunah, that has emunah, posee dos cosas en su mente y en su corazón. Possesses two things in their mind and in their heart. Creencia. Belief. Y esperanza. And hope. Ojo, cuando esas dos se juntan, when those two come together, nace la raíz de la fe. The root of faith is born. ¿Y cuál es la raíz de la fe? What is the root of faith? La raíz de emunah es aman. The root of emunah is aman. Y aman significa creyó. Aman means believed. Y creyó en tiempo pasado. And believed in the past tense. Entonces, la primer palabra que usted tiene que entender, the first word that you need to understand, cuando una persona es salva, when a person is saved, Dios lo mete a la crisis. God puts him in crisis. Dios lo mete al proceso. God puts him in the process. Dios permite la tentación. God permits temptation. Dios permite cualquier cosa en tu vida. God permits anything in your life. No para hacerte sufrir. Not to make you suffer. Sino para que tú y yo entendamos, but for you and I to understand, el Dios que nosotros tenemos. The God that we have. ¿Cuántos me están entendiendo? Who's following? La crisis no es para que la gente te vea que lo perdiste todo. Crisis is not for people to see that you lost it all. Escuche esto. Listen. La fe no es para verte por el piso. Faith is not so people can see you on the ground. Sino todo lo contrario. But the contrary. La fe, emunah, emunah, viene de la raíz o del sustantivo aman. Comes from the root or the substantive aman. Y aman significa creyó en tiempo pasado. Aman means believed in the past tense. Si conjugamos este verbo con el sustantivo, if we put this verb together with the sustantive, una persona, ojo a esto, listen, a person que tiene fe, that has faith, es una persona que pone en práctica su creencia, is a person that, ¿sí?, puts their belief in practice, y como su corazón está sano, and since their heart is healed, la creencia de la persona, the belief of the person, le va a dar esperanza, will give them hope, y esa esperanza, and that hope, le va a hacer en su corazón, will place in their heart, que él accione,
action. Y ahí es donde entra Dios. And that's where God comes. Que aunque las cosas no hayan pasado, although things haven't happened, pero yet, si tú en tu corazón ya las creíste, but if in your heart you believe, entonces it, Dios las trae a la existencia. God brings it to existence. Me estoy dando a entender. You follow me? Me estoy dando a entender. Are you understanding? Por eso cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, so when God asked Abraham's son, en el libro de Génesis, in the book of Genesis, capítulo 15 versículo 6, chapter 15 verse 6, no aparece la palabra emunah. The word emunah does not appear. Sino que aparece la palabra aman en el hebreo. The word aman appears in the Hebrew. Y dice y creyó. It says he believed. Y amanga. Aman. No emunah. Not emunah. Porque emunah, emunah es mi creencia. Is my belief. ¿Me estás siguiendo conmigo? You follow me. Para que entienda que fe no es solo creer. So you can understand that faith is not just believing. Que la gente dice, oh, sí, es que yo creo en Dios. People say, oh yeah, I believe in God. Santiago dice, James says, muéstrame tu fe. Show me your faith. Y yo te muestro mis acciones. And I will show you my actions. Toda persona, every person que tiene fe, that has faith, tiene una creencia saludable. Has a healthy belief. Y esa creencia saludable, that healthy belief, te hace depender de Dios. Has you depend on y aunque God, no lo veas lo que Dios te prometió, although you don't see what God promised, dice la Biblia, the Bible que says la esperanza, that hope es lo último que se pierde, is the last thing, o sea, lost. O sea, en otras palabras, in other words, el que le creyó a Dios, who believes God, no camina por emociones, they don't walk by emotion, no camina por lo que siente, they don't walk by what they no camina feel, por lo que mira, or what they see, no camina por lo que le dicen, or what they say. Una me voy a bajar. Una persona, people que tiene fe, that have cuando Dios me dijo, when God te said, doy 500 casas para tus hijos, para que abran casas de paz. Yo lo creí porque he visto a Dios. When God said, I'm going to give you 500 houses of peace, ¿a dónde me voy a predicar que me reciban la palabra? Where am I going to preach so you receive the word? Yo he visto a Dios darme el dinero para este templo, give me money for this temple, cuando solo tenía $16 en la cuenta bancaria, when there was only $16 in my bank account. Y Dios nos dio un millón y medio para comprar este templo. And God gave us a million and a half to buy this temple. Mi creencia, my belief, me dio una esperanza, gave me hope, y esa esperanza, that hope, no me avergonzó. Did not put me, me sentí in shame. Débil, I felt me weak, sentí solo, I felt alone. Nos atribulamos, we were troubled, pero nunca perdimos la fe. But we never lost, ay, ay, our faith. Ay, yo voy a declarar algo ahora. I'm gonna declare será something. Que alguien lo puede recibir. Can somebody receive te puede dejar la familia. Your family te can pueden me echar del trabajo. They can fire te pueden dejar los amigos, your friends can abandon, pero el que honra a Dios terminará exaltado. But the one that honors God will be exalted. You are gonna be exalted. Serás exaltado. Do not put limits to God. No le pongas límites a Dios. Do not put limits. No le pongas límites. Because the limits, el límite, detienen a Dios. Stops God. Si tú lo crees, you believe it? Si tú ya lo creíste, you already believed it. Se lo pongo de esta manera para que let me put it this way. ¿Cuántos me van a recibir esta palabra? Who's going to receive this word? Dios le pide el hijo a Abraham. God asked for Abraham's son. Y le dice Dios, sacrifícame tu único hijo. God says, sacrifice your only son. Y dice la Biblia, the Bible says, y Abraham, that Abraham, en el corazón, in his heart, le creyó a Dios. Believed God. O sea, Abraham no había empezado a caminar. So he wasn't even walking. No había agarrado el burro. He didn't have the donkey. No había agarrado el cuchillo. He didn't have the knife. No había preparado la leña. He didn't prepare the wood. Pero Dios que vio su corazón. But God saw his heart. Ya Abraham iba de camino a matar a su hijo. He was already on his way to sacrifice. Y Dios lo dejó. God let him. Dios lo dejó. He let him. Porque la sorpresa de la fe. The surprise of faith. Ay, esto es para alguien. Esto para alguien. This is for somebody. Y a medida que Abraham caminaba del lado de un monte, as he was walking on one side of the mountain, del otro lado iba caminando la provisión para Abraham. On the other side, the provision was going to Abraham. ¿O no ha leído la Biblia? Oh, you didn't read que the mientras Bible. Abraham iba para arriba, as Abraham was going un up, cordero también iba para arriba. A lamb was going up. Hasta que no decidas avanzar, until you don't decide la bendición to advance, de Dios tampoco avanza.
The blessing doesn't advance. La provisión no avanza. The provision doesn't advance. La casa no se desata. The house doesn't Por eso muchos de ustedes, Many of hasta you, que no pisen el territorio, Dios no te entrega la casa. Until you don't step foot in the house, God's not going to give it to you. ¿Será que lo dije bien? Did I say it right? Ay, es que mira, mira la mente que no tiene fe. Look at the mind that doesn't have quiero faith. Poner un negocio. Oh, I want to start a business. Y quiero hacer pupusas. I want to cook pupusas. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Where are all my El Salvadorians? El que no es salvadoreño, pupusa es un pedazo, un poco de masa con un montón de cosas adentro, un revolú en Puerto Rico. If you're not El Salvadorian, a pupusa is a bunch of flour or a bunch of ¿Sabes qué hace la fe? El que no tiene fe. Those that don't have faith, él compite. They compete. Y él dice, es que hay muchas pupuserías. They said, but there's so many people doing the same thing. Te voy a derribar esa mentalidad. I'm gonna break down the stronghold. No le pongas límites a Dios. Don't put limits on God. Pueden haber 100 pupuserías. There can be 100 people selling pupusas. Pero la tuya será la mejor por encima de las 100. Will be the best amongst the 100. Ay, es que no me quiero casar. El matrimonio está en crisis. I don't want to get married. Matrimonies are in crisis. El tuyo, el mío, no. Yours, not mine. El de los hijos de casa no está en crisis. Not the children of this house. No somos perfectos. We're not perfect. Pero ahí vamos adelante. But we're going forward. Ay, es que las iglesias están cerrando. No, churches are closing. Así me llamaban para la pandemia. They said that in the pandemic. Emerson, las iglesias están cayendo. Emerson, churches are falling. Las de otro estado. Other states. Porque Mitra. Mitra, en vez de cerrarse, instead of closing, está creciendo más. Is growing more. Y está creciendo más. And is growing more. Y si no me cree, you don't believe me. Mírele la cara linda a su hermano que está a la par suya y alrededor. Estamos hasta allá afuera y estamos en la cocina. Look at your neighbor's pretty face because we're in the back kitchen and we're in the hallways too. Porque la fe no compite. Faith doesn't compete. La fe no compite. It doesn't compete. La fe. Faith le cree a Dios. Believes God. Usted va a tener que profetizarse a usted mismo, hombre. Prophesy over yourself. Mírese al espejo. Look at the mirror. Diga, yo soy el mejor evangelista. Say, I'm the best evangelist. Yo soy el mejor profeta. I'm the best prophet. Soy la mejor danzarina. I'm the best dancer. Soy el mejor maestro. I'm the best teacher. Aunque nadie se lo crea. Even if you don't believe Créaselo it. Usted mismo que Dios se lo dijo. Y si Dios lo dijo, even if no one believes it, if you believe it because if God said it, he will do it. Entonces creyó. It says, so he believed. Siéntese, por favor. He believed. Usted hace mucha bulla. You make too much noise. You're too Entonces loud. Creyó. So he believed. No es igual a creer. It's not the same as believing. Porque creer en mi mente no lleva a que voy a hacer una acción. See, believing in my mind doesn't take me to actions. Amán. Amán. Amán dijo. Amán es la palabra creyó pasado. Amán is the past tense believed. Y creer en tiempo pasado es que ya está hecho en nuestro corazón. And believed in past tense means it's already done in our heart. ¿Se acuerda el proyecto Salomón primero que hicimos para hacer unos cambios acá? Remember the first Solomonic covenant that we collected to make changes in this house? Una pareja me dijo. A couple told me. Apóstol, papá. Apostle, dad, yo quería dar más pero no tengo. I wanted to give more but I couldn't. Y lo llevé a Amán, no a Emunah. I took him to Amán, not Emunah. Si tú le crees a Dios, I said, you believe God? Dios te puede dar la provisión para que des más. God can give you provision to give more. Dicho y hecho. Said and done. ¿Sabe cuánto le dio Dios? You know how much God gave? Cuatro veces más. Four times more. Porque en el corazón de ellos, in their heart, no solo lo en el presente lo creyeron, in the present they believed it, sino que ya lo habían entregado. They didn't just believe it, they gave it already. Amán a Emunah es diferente. Amán and Emunah are different. Por eso mucha gente dice, yo creo, pero tú no tienes fe. Tú crees. Many people say, I believe, but you don't believe. Y you eso have es faith. Bueno. That's good. Porque eso desata la esperanza. That releases hope. Por eso muchos cristianos, many Christians, necesitan fe. They need faith. Pero no de fe de creer. Ah, sí, yo creo, pero no pasa nada. But not the faith. Oh, entonces, yeah, I believe, but nothing happens. Entonces, ¿qué pasa con una persona?
So what happens to a person que dice creer, that says they believe, pero no tiene evidencia de lo que cree? But they don't have the evidence of what they believe. Su fe está enferma. Their faith is sick. O su fe está muerta. Or their faith is dead. O ya la fe entró en apostasía. Or their faith is in apostasy. Apostosomai. Apostosomai. Apostasis. Apostasis. Que es no creerle a Dios al 100%. Which is not believing God 100%. Por eso usted ve muchos cristianos. You see a lot of Christians. Que atrás de la vida espiritual, ojo a esto. That behind their spiritual life, listen. Hay un espíritu que se llama estupor, es un demonio. There's a spirit or demon that its name is stupor. Escuche esto. Listen. Este espíritu, this spirit, como no te puede llevar de regreso al mundo. Since it can't take you back to the world. Este demonio no te puede hacer retroceder porque se te reveló. ¿Quién te salvó? This demon can't make you go back because you have the revelation of who saved you. El objetivo de él es hacer tres cosas. Its objective is to do three things in your life. Que se lo voy a enseñar ahora mismo. And I'm going to teach you that right now. Pero ¿por qué yo necesito fe en la crisis? But why do I need faith in crisis? ¿Por qué yo la necesito? Why do I need it? Ojo a esto. Listen. Vamos a las escrituras rápido. We're going to scripture very quickly. De acuerdo a Efesios 6:16. According to Ephesians. Cuando yo entro a la crisis. When I enter crisis. Yo necesito un escudo. I need a shield. Que me libre de todo lo que voy a escuchar. That delivers me from everything that I'm going to hear. De todas las realidades que voy a vivir. From all the realities that I'm going to live. Recuérdese que la realidad. Remember, reality. De tu proceso. Of your process. Solo dice que vas en el camino correcto. Just says you're on your right path. Por ejemplo, for example, si Dios te va a usar en sanidad, if God is going to use you in healing, ¿en qué crees que te va a atacar el diablo? What do you think the devil is going to attack you in? En enfermedad. Sickness. Te va a caer enfermedad tras enfermedad tras enfermedad porque Dios te lleva a otro nivel de sanidad. Sickness, the sickness, the sickness, because God is taking you to a new level of healing. Vivi. Hello? Si Dios te va a hacer empresario, if God's going to make you an entrepreneur, ¿dónde crees que Satanás te va a atacar? Where is the devil going to attack you? En la economía. In your finances. Porque las áreas que Dios te dijo que él va a usar, the areas that God said he was going to use you in, son las áreas que el enemigo tiene para atacar. Are the areas that the enemy has to attack you. Y ahí es donde tú necesitas un escudo. You need a shield. Dice sobre todo, it says in addition, tomad el escudo de la fe. To all this, take up the shield of faith. Ahora, si tú no eres salvo, now if you're not y saved, el proceso ya te golpeó, te hirió, o, ay, es que yo no pensaba que esos hermanos eran así, ya no tenés un escudo contra la crisis. And the process already hurt you, and you say, well, I didn't think my neighbors and brothers and sisters were like this, and it hurt you. You don't have a shield for y your faith. Y recuérdese algo. Remember en this. Estos últimos tiempos, in the end time, la crisis va a aumentar. Crisis increases. Espiritual, spiritually, social, socially, político, politically, y en todas las áreas. And in all the areas. Por eso en los últimos tiempos, that's why in the end time, necesitamos la fe. We need faith. Porque los mismos cristianos, because Christians, apostatarán de la fe. Will substitute faith. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4:1. That's what 1 Timothy 4:1 says. Que los cristianos de los últimos tiempos, that the Christian of the end time, mire esto. Look at this. La desilusión. Look, this, the delusion. La desilusión. Delusion. La traición. Betrayal. El fracaso. Failure. No lo vas a encontrar afuera. You're not going to find it out there. Tristemente. Unfortunately. Lo vas a encontrar adentro de la propia iglesia. You'll find it inside of the church. ¿Quién vendió a José? Who sold Joshua? Su familia. His family. ¿Quién traicionó a Jesús? Who betrayed Jesus? Su familia. His family. Porque no todo el que está en la par tuya tiene la fe tuya. Because not everyone next to you has your same faith. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, it says the Spirit clearly says that in the latter time, algunos apostatarán de la fe. Some will perform apostasy or abandon faith. ¿Sabe quién es? ¿Quiénes son estos cristianos? You know who these Christians are. Aquellos que todo lo ven negativo. They see it all negative. Todo lo ven negativo. Everything's negative. ¿Sabe por qué lo ven negativo? You know why it's negative. Porque a ellos Dios nunca les ha respondido. Because God has never responded to their prayers. No se puede. They can't. Ya no aguanto. I can't. La cosa está difícil. It's too difficult. Hermano, no le entre al servicio porque mucho tiempo en la iglesia. Brother, don't serve in church because there's too much time in church. Y eso no lo vas a oír ahí afuera. You won't hear that out there. Eso lo vas a oír aquí adentro. You hear it in here. ¿Sabe quién fue el primero que me desilusionó del evangelio a mí? You know who was the first one that made me lose
lose the illusion of the gospel for me. Mi propio papá biológico. My own biological father. Yo me convertí y dije, papá, me entregué al cristianismo. I came to Jesus. I said, Father, I'm a Christian. ¿Sabe qué me dijo mi propio papá? You know what my dad said? Ay, mi hijo, me dijo, al otro día vas a andar tomando. Me dije, ya te conozco. Me dice. He said, oh, son, I already know you. I give you about 2-3 days. You're going to be drinking again. No la vas a hacer en el evangelio. Me dijo. You're not going to make it in the gospel. ¿Sabes qué te pasó? Me dijo. You know what he said to me? A vos te lavaron el cerebro. He said, they brainwashed you. Y eso me enojó. It got me angry. Me pegó. It hit me. Pero la fe vino rápido como un escudo. But faith came like a shield. Y le dije, mire, con todo respeto. I said, with all due respect. No solo me lavaron el cerebro. My brain wasn't me lavaron just el alma. My soul las emociones. My emotions en la sangre were de Jesús. The blood of Jesus. Y me hicieron nueva criatura. And I'm a new being. Pasaron 24 años. 24 y yo todavía sigo predicando el evangelio de este reino. I'm still preaching the gospel of this kingdom. 24 años pasaron ya. 24 years later. Y me sentenció a un año. He sentenced 1 year. ¿Sabe qué dijeron los pastores de toda esta área? You know what the pastors of this area said? Cuando empezamos a crecer. When we started to have big dijeron, growth. Mitra se desintegra en un año. They say Mitra's going to divide in a year. Porque no es sana doctrina. It's not holy doctrine. Vamos a cumplir 11 en estos días. 11 years soon. Y en soon, vez de cerrar. Instead of closing. Vamos a llegar a las 1,000 personas entre poquito. We're reaching 1,000 people soon. Alguien tiene que celebrar que Sia será un antes y un después para esta poderosa ciudad. Someone has to celebrate that Sia conference is a before and an after for this city. Mire a tres y dígale, si me vas a hablar mal, no te quiero oír. Vamos, dígale. Tell two or three, if you're going to talk negatively, I don't want to talk to you. Si me vas a decepcionar con lo que me vas a decir, guárdatelo, te regalo 5 pesos para el chinito, porque yo voy a avanzar a mi destino profético. If you don't have anything good to say, I'm going to give you some money to go eat some lunch, because I don't want to talk to you, because I'm going to my prophetic destiny. Por eso usted necesita fe en la crisis. You need faith in crisis. Y los apóstatas son aquellos que nunca les ha resultado la fe. And an apostate is someone who never has result in faith. Nunca prosperarán en nada, nunca. They never prosper in anything, never. Así como usted me está viendo de raro, pregúntele al vecino, ¿cuántas oraciones Dios te ha respondido? Pregúntele, por favor. I actually want you to ask your neighbor, how many of your prayers has God responded? Y ahí es donde muchos cristianos saben Biblia, pero Dios no les contesta. And many Christians there know Bible, but they never have response. Yo prefiero saber poquito. I'd rather know pero little, lo poquito que sé, but the little ponerlo know, en práctica para que Dios me responda. I put it in practice and God responds to me. Una de mis oraciones es one of my prayers que todo is, lo que yo pida sea manifestado al mundo natural. Everything that I ask for be manifested in the natural. Y sabe que le estoy pidiendo a Dios que en uno de estos años Dios nos sorprenda y que la gente en el parqueo caiga patas arriba recibiendo el Espíritu Santo, siendo recibiendo milagros, recibiendo sanidad, que los paralíticos vengan con la silla de ruedas desde allá. One of my petitions is that as people are in the parking lots, they fall under the glory of God, and people with wheelchairs get up and the paralyzed start walking. Usted, sus ojos lo verán. Your eyes will see it. Que si usted viene tarde, if you come usted late, va a ver una línea de sillas allá afuera de paralíticos esperando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, la vigilia, porque la gloria de Dios nos visitó. You will see a line out there for people waiting for the first, second, third, fourth, fifth vigil service, because the glory of God has visited us. Hey. Por eso el corazón sano de Abraham. That's why Abram's wholehearted. En su pensamiento y en su corazón. In his heart and in his head. La decisión ya estaba tomada de sacrificar a su hijo. The decision to sacrifice his son was already made. Dijo, Dios me lo pidió y si Dios lo dijo, yo lo creo porque él. He said, if God said it, I believe it, and he will do it. No esperes que la decepción venga de afuera. De aquí adentro te van a decepcionar. Don't wait to lose hope. You can lose hope in here, not necessarily out there. Because your neighbor is in a process just like you. Y tiene debilidades igual que usted. They have weaknesses like you. Cuando yo me convertí,
When I came to Jesus, y salí de las maras, and I came out of the game, y salí de la cárcel, and came out of jail, yo me acuerdo, I remember, llegué con los cholos hasta abajo así todo, hey, what's up, dude? I had a cholo style, my pants baggy, and I said, what's up, dude? Y con el pelo largo, with a long y hair. Y recuerdo bien la hermanita, and I remember the sisters, que cuando yo me senté en la silla, when I sat down, ella agarró su cartera disimuladamente, she grabbed her purse, y se corrió una silla para acá, went to the next chair. Según ella no la había visto, she thought I did not see. Pero eso es lo que hace la gente que no tiene a Cristo en el corazón. Ustedes vieron el miércoles pasado. Vino una persona necesitada de Dios. Y Dios me dijo, abrázalo con todo tu corazón como un padre de esta casa. God said to me, hug him with all your heart like a father. Por eso es que cuando, si tú tienes fe, if you have faith, escuche esto, listen, la fe, faith, te hace accionar, has you take action, para que Dios se mueva, so God ahora, can move. ¿Qué pasa cuando yo no acciono? What happens when I don't take action? Aquí viene el espíritu este malo, fe. This is evil spirit. Hay un demonio, there's a demon, que anda detrás de todos los cristianos a nivel mundial, that is behind all Christians around the world. Y este demonio, this demon, es el espíritu de estupor, is the spirit of stupor. La palabra estupor, the word stupor, viene de estorbado, means to take place. Es una palabra griega, it's a Greek word, que de ahí viene la palabra estupidez. That's where the word comes, stupid. Por eso usted ve gente que dice, ay, soy tan estúpido. People say, oh, I'm just so stupid. Aunque no sea. Even though they're not. Está diciendo, un demonio de estupor tengo en la cabeza. They're saying, I have a demon of stupor in my head. Este demonio de estupor, this spirit of stupor, va a hacer tres cosas en tu vida. It's going to do three things in your life. De acuerdo a Romanos 11:8. According to Romans 11:8. Vamos a la palabra. Let's jump to the word. El origen de este demonio, the origin of this demon, comienza, perdón, vete a Deuteronomio. Go to Deuteronomy. 29:4 en la traducción bad. 29:4 in the BAD version. Mira, este demonio afecta tres cosas en los cristianos. This demon affects four areas in the Christians. Cuando ya Satanás golpeó tu corazón. When the devil hurt your heart. A través de un mal testimonio del hermano. Through a bad testimony of your neighbor. Que no recibías lo que esperabas. You weren't receiving what you were waiting for. Que pensabas que el evangelio era de un pensamiento diferente a lo que vistes. You thought the gospel was one way, but then you saw it a different way. Eso está esperando Satanás para golpear tu corazón. That's what the devil is waiting to be able to hurt your heart. Y este demonio llamado estupor, and this demon called stupor, va a atacar tres cosas. Will attack three things. Por eso things. Usted ve los religiosos. That's why you see the religious la people. La religión. Religion. Ellos oran y oran y nunca tienen nada. They pray, pray, and they don't have nothing. Ellos ayunan, oran y leen la Biblia, pero su vida es una total desgracia. They pray, fast, read the Bible, but their life is a total disgrace. Mire el origen del espíritu de estupor. Look at the origin of the spirit of stupor. Deuteronomio 29:4 dice. Deuteronomy 29:4 says. Pero hasta este día el Señor, but to this day the Lord, nos ha dado mente para entender, has not given you a mind to that understands, no, ni ojos para ver, no eyes that see, ni oídos para oír, or ears that hear. Aquí no menciona el nombre, pero más adelante se lo voy a mostrar. Here it doesn't mention the name, but later on I will show you. ¿Qué pasa con este demonio? What happens with this demon? Este demonio, this demon, lo que va a traer a cuando golpea tu corazón. When it hurts your heart, what it's going to bring. Número uno, number one, tú no vas a entender. You're not going to understand. Porque tu corazón se cerró. Why your heart is closed. Tu corazón se dañó. Why your heart is hurt. La salvación ya no está ahí. Salvation is not there. Y ya no puedes creer. And you can't believe. Entonces tu corazón ya no entiende lo que Dios está hablando. So your heart is not understanding what God is speaking. ¿Qué es lo primero que este demonio golpea? What is the first thing this demon hurts? El corazón. Your heart. Después del corazón. After the heart. Cuando ya no entiendes. When you don't understand. Aunque trates de ver las cosas, although you try to see things, ya los ojos tuyos no ven espiritualmente. Your eyes are not seeing spiritually. Y cuando ya no ves espiritualmente, and when you don't see spiritually, tus oídos son afectados. Your ears are affected. Este demonio lo que va a hacer es, this demon is going to do, afecta el corazón, affect the heart, los ojos espirituales, the spiritual eyes, y los oídos espirituales, and the spiritual ears. ¿Por qué? Why? Porque la fe viene por el oír. Faith comes through hearing. Y si tú no oyes la palabra, and if you don't hear the word, tú no la vas a entender. You're not going to understand it. Mucho menos vas a ver a Dios obrar en tu vida. And you won't be able to see God work in si your life. Si algo yo temo,
What I'm fearful es quedarme of estéril en la vida espiritual. Is being sterile in my spiritual life. Y mi oración, and my prayer, siempre todos los días, every day, es que todo lo que pida, is that everything I ask, personal, personal, familiar, family, secular, secular, espiritual, spiritual, congregacional, congregational, Dios lo traiga a la existencia. God brings it to existence. Y yo no suelto la oración, and I don't let go of prayer, hasta no ver lo que estoy pidiendo, until I don't see what I'm asking for. Entonces, ¿qué afecta este espíritu? What does the spirit affect? Aquí afecta tres cosas. It affects three things. El entender, understanding. Porque entendemos con el corazón y la mente. We understand with the mind and with the heart. Número dos, number two, afecta la visión espiritual. It affects a spiritual vision. Y número tres, and number three, te va a afectar el oído. It will affect your hearing. Entonces, en Isaías, in Isaiah, capítulo 29, chapter 29, versículo 13, verse 13, dice la Biblia. The Bible says, dice pues el Señor, the Lord says, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? These people come near to me with their mouth. Y con sus labios me honra. And honor me with, mire, their lips. Solamente de boca. Look, just by their mouth. Pero ¿cuál es el enojo de Dios? But what is God's anger? Pero su corazón está lejos de mí. But their hearts are far from me. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. It says their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Ojo a esto. Listen. Usted puede venir, you can come, y escuchar mi enseñanza, and hear my teaching. Pero esa enseñanza, but that teaching, lo único que va a producir en usted, the only thing it's going to produce in you, es una enseñanza de hombre, porque usted no va a cambiar. Is a teaching of mankind, because you're not going to change. Yo le enseño a prosperar. I teach you to prosper. Y usted cada vez va más pobre y miserable. And you're more poor and miserable. Yo le enseño a fructificar. I teach you to be fruitful. Y su casa de paz va más con menos gente. And your house of peace has less people. Yo le enseño a tener carácter. I teach you to have usted, character. Usted lo escribe. You write it usted down. Lo apunta. You take usted note. Tiembla. You shake. Pero usted nunca tiene carácter. But you never gonna have character. Se llama espíritu de estupor. Spirit of stupor. ¿Cuántos de aquí son prósperos? Who's prospered here? ¿Y usted por qué no prospera? Then why don't you prosper? ¿Cuántos de aquí tienen carácter? Who has character? ¿Y usted por qué no avanza? Why don't you advance? Se llama espíritu de estupor. It's called a spirit of stupor. Dice Dios, aprendieron por enseñanza teórica. God says they learned by human rules. Es como que se hace estilista. It's like you want to be a hairstylist. Y te enseño a pintar pelo. And I teach you how to dye hair. Pero no se te quedó, vos usas agua oxigenada, agua florida. But you use different oxygenated water. Es como que yo te enseñara a hacer una dieta. It's like I teach you to do a diet. Pero cada día va más gordo. But each day you're gaining more weight. Yo te puedo enseñar bien. I can teach you well. Pero los resultados, the results, no los escojo yo. I don't choose. Los escoges tú. You choose it. Entonces, cuando una persona tiene espíritu de estupor, so when a person has a spirit of stupor, esto está duro, lo puedo decir. This is very tough. Can I say this? Lo puedo decir. Can I say this? Cuando este demonio te golpeó, when this demon hurt you, entonces tú vas a vivir una vida de pura apariencia. You're going to live a life of pure appearance. Segunda de Timoteo, Second Timothy, capítulo 4 y versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay gente con estupor en iglesia que son pura apariencia. Chapter 4 verse 1. Paul tells Timothy, Timothy, there are people in church that have a spirit of stupor, that all they are is appearance. No, no es ahí. Entonces ha de ser primera o segunda. It might el espíritu not be de first. Apariencia. It might be the it might ha not de be ser the primera first. De Timoteo 4:1. First Timothy 4:1 maybe. Porque dice Timoteo que ese espíritu de apariencia. Timothy says entonces, that spirit of appearance. Una persona con religión, a person with religion, there pero it el espíritu is. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. It says the spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith. No, búsquenmelo porque ese espíritu de apariencia usted lo enseñó este viernes. ¿Qué pasó? Mándenselo a media rápido. Send it to me quickly. Entonces viene una persona, aprende teóricamente solamente la Biblia. So a person comes and learns through theory the Bible. Pero no le da resultado. But they have no results. Entonces vivimos en iglesia pues de pura apariencia. So we live in church because of appearance.
Las hermanitas se ponen falda, pero su vida es una desgracia. Viven heridas por la traición que te pegaron de hace 40 años. The sisters come living with an appearance being Christian, but they're still hurt for things that happened 40 years ago. Y nunca lo vas a superar. And you're never going to be able to surpass that. Ya el viejo se murió y vos todavía seguís herida. The old man died and you're still hurt. Y viviendo una vida de pura apariencia. And living a life of pure appearance. No sé si decir esto para mis hijos. Dígale al vecino, esto es para mí que soy hijo de esta casa. Dígale. Tell your neighbor, this is for me because I'm a son and daughter of this house. ¿Me lo encontraron allá? ¿Me lo encontraron? ¿En media, hija? Si no es 2 Timoteo 4, 1 y 2. Entonces mire esto. So look at this. ¿Sabe qué es este espíritu de estupor? Do you know what the spirit of stupor is? De pura apariencia. Of appearance. Que te tomas la foto en el Facebook con la familia. You take a picture with your family on Facebook. Así como las mujeres, así hasta con el piquito salido. With their duck face, duck lips. Pero te estás muriendo de depresión. But you're dying of depression. Apariencia. Appearance. Venís a la iglesia. You come to church. Aplaudís. Hand clap. Te gozás. You're joyful. Llorás. You cry. Pero cuando te montás al carro. But when you get in the car. ¿Quién fue esa Jezabel que saludaste vos? So, who was that Jezebel you greeted today? Apariencia. Appearance. No, y los hombres no se diga. Now, men. ¿Por qué abrazaste así a ese pastor chaparro? Why did you hug that pastor, short pastor that way? Yo no te vi, pero mis ojos estaban allá, dijo el profeta Eliseo. Like prophet Elisha, I didn't see you, but my eyes were there. Se llama apariencia. Appearance. Gracias. No, esto es verdad. Dice, este espíritu. It says this spirit tendrá apariencia de piedad, having a form of godliness, pero negarán la fe, dice otros, but denying this power, la eficacia de ella a estos evita. It says having nothing to do with such people. Entonces el espíritu de estupor, mis hijos, so children, the spirit of stupor, es un espíritu de apariencia, is a spirit of appearance. Y aquí no te predicamos prosperidad por apariencia. We don't preach prosperity by appearance. Que le duela al diablo. Let it hurt the devil. Que le reviente a tu enemigo. Let it hurt the enemy. Que después que botaste el Corolla, that after you ahora the Corolla, te montaste en una Lincoln. Now you have a Lincoln. Después que saliste de ese ratonero, ahora tenés una casa limpia, perfumada, con flores, pero bendita del Dios Altísimo. Now you got out of that rat hole of an apartment and now you have your own house, clean, fresh. Porque no vives de apariencia. You don't live by appearance. El religioso vive de apariencia. The religious live by appearance. No, diga al vecino, no vivas de apariencia. Tell your neighbor, don't live by appearance. Dígale, no vivas de apariencia. Tell them, don't live by appearance. Porque el espíritu de estupor, for the spirit of stupor, te hace vivir una vida de apariencia. How's you living a life of appearance? Y esa apariencia, that appearance, te va a hacer negar la fe. Will have you deny faith. Por eso aquí no nos importa cuánto sabes. We don't care how much you know. Aquí nos importa. We care. Cuánto te funciona. How much it functions. Qué poquitos amenes, solo los que viven la palabra solamente. Very little amen, only those that no aparente lo que no es. Don't show something you're not. Este evangelio cambia. This gospel changes. Pero no pide el cambio en otros. But don't ask for change. Primero cambie usted. Change yourself. Y no se los exija. And don't make modéleles them. El cambio que Jesús le da a una persona que tiene fe en el corazón. Model the change that a person that has Jesus in the heart has. Entonces mire esto. So watch this. Hay líderes con este espíritu. There are leaders with the spirit. Espíritu de apariencia. A spirit of appearance. Espíritu de miedo. A spirit of fear. Dañado del corazón. Hurt in the heart. Isaías 29 del 10 al 12 dice que hay líderes con este espíritu. Isaiah 29, 10 to 11 says that there are leaders with the spirit. Por eso lo primero que yo le pido a usted es que no deje dañar su corazón. The first thing that I ask you is don't let your heart get hurt. Mire, lo que digan de usted. Look, it doesn't matter what they say about mí, you. What they say about lo me. Que hagan. What they do. Póngase, vaya a comprarse un traje ahí en la esquina de piel de cocodrilo, échese aceite y que todo le repale. Buy a suit of crocodile skin, bathe yourself in oil and let everything slip out.
Porque hoy la gente está contigo y mañana se va. Today people are with you, tomorrow they leave you. Hoy son tus mejores amigos, mañana serán tus peores enemigos. Today they're your best friends, tomorrow you're their worst enemy. Pero para el reino, but for the kingdom, la vida sigue caminando. Life con continues. Aquellos que no se golpean, with those that don't con aquellos hurt. Que se paran sobre escorpiones, those that step on que caminan sobre serpientes, walk on serpents. Que donde otros abandonaron, ellos siguen. Where others abandon it, you continue. Que donde otros se entregaron, usted dijo, démelo a mí, que yo le echo a esto. Where others said, I don't want it, you say, I want it, let me do it. ¿Alguien puede gritar amén conmigo? Can you shout amen with me? Siéntese. Sit down. Por eso dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. It says, for the Lord shed upon you a spirit of sleepiness. Y mira qué hace este demonio. Look what this vuelve otra vez does. Y cerró los ojos de vuestros profetas. He has sealed your eyes, the prophets. O sea, que hay líderes con estupor. So there are leaders with stupor. No crecen espiritual. They don't grow spiritually. Su casa de paz no crece. Their house of peace doesn't grow. Su liderazgo no crece. Their leadership doesn't grow. ¿Sabe por qué no crecen? You know why ellos they don't mismos. Grow? Why they Porque don't grow? Viven de pura apariencia. They live by pure appearance. Salen en el Facebook con toda la familia. They're on Facebook with all their family. Yo lo tengo que decir. Ah, I gotta Yo say lo tengo it. Que decir. I gotta say it, pero guys. No para las amistades, es but para not los hijos for de the casa. Friends, it's for the children of the house. Pero cuando llegan a la casa, parecen perros y gatos. But at home, they're like cats and dogs. Se llama estupor. Stupor. Ceguera. Blindness. Sordera. Deafness. Un pleito que se agarran en la casa que parecen perros y gatos. Y aquí estaban tan ungidos. Fights at home like cats in the open. They were anointed. Aquí andaban in church. Tan felices. They were so happy at church. What happened? ¿Y dónde está aquel caballero que le abría la puerta para entrar a la dama? Where's that gentleman that opened the door of the car for that lady to go inside and sit no, down? Yo sé que usted se la quiere abrir, pero allá a media a mitad de la 150 cuando va 90 por hora. I know you want to open the door, but you want to open the door on 95 while you're driving 100 miles per hour. Escuche esto. Listen. En el liderazgo que no crece, usted necesita limpiar su vida. In the leadership that's not growing, you need to clean your life. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? What is God going to do? Dios te va a sacar de tu área de confort. God is going to take you out of the comfort zone. Por eso son tus procesos. That's why you have processes. Por eso son tus crisis. That's why you have crisis. Porque de lo contrario, no oyes. In the contrary, you don't hear. No puedes ver. You can't see. Y no puedes entender. And you can't understand. ¿Entiende por qué a una persona le cuesta cambiar? You know why it's hard for people to change? Ay, es que yo quiero dejar de ser celoso, pero es que no tolero que se le acerque el pastor Charlie a mi mujer. They say, I'm trying to stop being jealous, but I can't tolerate when my wife greets Pastor Charlie. Jesús, Dios está hablando. God is speaking now. Dios está revelando corazones. God is revealing things from the heart. Ay, es que ay Dios. Gente de apariencia. People of appearance. Mírele al vecino y dígale, esto es lo que yo soy, este es mi estado original. Say, this is who I am, this is my original state. Dígale, este es mi estado original. This is my original state. No, y es que ahora voy para adentro. I'm diving ya terminé in la now. Introducción, ahora me meto a la enseñanza. I'm done with the intro. Now I'm entering the teaching. ¿Está listo? Are you ready? Mire, yo lo quiero dejar libre esta noche. Look, I want to deliver you tonight. Tengo 8 minutos. 8 minutes. No haga así que yo salgo a medianoche de aquí, que esto me encanta. We're getting out midnight because I love this. ¿Cuánto me regalan 8 minutos? 8. 8 minutes. 8, 16, 24, 32. No, ya tengo la hora entera. Ya. 8, 16, 24, 32. Okay, I got an hour and a half. I'm good. Para usted entender este espíritu. For you to understand this spirit. Y para destruirlo. And destroy it. Usted necesita conocer sus manifestaciones. You need to know your manifestations. Y se la voy a enseñar. And las 13 manifestaciones del espíritu de estupor. The 13 manifestations of the spirit of stupor. Bíblicamente.
biblically. ¿Está listo para autoanalizarse ahorita? Are you ready to give yourself an auto analysis? Y si usted tiene unas características de esto, and if you have these characteristics, hoy se me baña espiritualmente. Spiritually, take a shower. Y el domingo tenemos lleno el servicio en la mañana y en la tarde. And Sunday this house will be full in the morning and in the afternoon. Porque algo que no te va a dejar crecer es este demonio. Something that's not going to let you grow is this demon. Cuando el Satanás te golpea en la prueba, when the devil hurts you in the test, en la tentación, in the temptation, o en la tribulación, or in the tribulation, tu corazón dañado, your wounded heart, se va la fe. Faith leaves. Y es la ausencia de tu salvación. That's the absence of your salvation. Entonces te vas a quedar creyendo. So you'll just be a believer, believing. Y yo no quiero que tú me creas. I don't want you to believe me. Yo creo que tú me acciones. I want you to take action. Y que tú mismo entiendas. And for you to understand. Que el Dios mío that my God también es el tuyo. Is your God. Y el que me sanó who's healed también te sana. Heals you. Y el que me enriqueció who enriched también te enriquece. Enriches y el que me libró and who delivered también me te libera. Delivers y el que me ayudó helps también te ayuda. Helps you. Y el que me ha sostenido estos 25 años predicando te va a sostener tener a ti 50 años de aquí en el futuro. And who has sustained me for 25 years preaching the gospel will sustain you for 50 years. Entonces mire esto. So look at this. Este espíritu de estupor, this spirit of stupor, de acuerdo a Romanos 11:8, according to Romans 11:8, Jesús dice, Jesus, cuando una persona ya no puede cambiar, when a person can't change, cuando una persona, ojo a esto, por favor. Listen. Mire esto, cuando una persona comienza a entregar sus privilegios, when someone starts surrendering their privileges or their areas that they serve in. ¿Sabe cuál es lo primero que va a hacer Satanás? The first thing that the devil is going to do. Lo primerito que este estupor hace. First thing that the spirit of stupor does. Desconectarte. Disconnects you. De lo que recibiste en Dios. From what you received in God. Ahora te van a ofrecer un trabajo hasta allá por Jurutungo, Nueva York. Now you're going to get a job in Jurutungo in New York. Vas a venir una vez al mes y a los dos meses estás descarriado. Ya no volvés. You're coming once a month and the other times you're working and then you backslide. Entonces te vas a creer que sos salvo. Ah, no, yo soy cristiano. You're going to say, oh, I'm saved. I'm a Christian. No. I'm a Christian. Si usted está desconectado. No, if you're disconnected. Usted y yo no vamos al cielo. We're not going to heaven. Lo primero que él quiere hacer es desconectarte, disconnect, porque después te viene la prueba, then the test comes, después te viene la crisis, then crisis comes. Y si no tenés la fe, you don't got faith, si tenés un hermano apóstata a la par tuya, if you have an apostate neighbor next to you, los tiempos son malos, times are evil, te va a golpear, it's gonna hurt, y una vez tu corazón golpeado, once your heart is hurt, lo primero que vas a sentir es cansancio espiritual. The first thing you're gonna feel is spiritual tiredness. Ya no puedo. I can't. Otra vez la iglesia. Oh, church. Mucha iglesia. Oh, too much. Salimos church muy tarde. Oh, it's too late. We're coming out late. Eso no lo decías allá en el Tropicabana cuando salías a las 3 de la mañana. Wait, you didn't say that at Tropicabana when you get out of there at 3 in the morning. ¿Cuál es el otro que hay ahorita nuevo? ¿Cuál es el más nuevo? ¿Cuál es el más nuevo, mis hijos? ¿Cuál es? Los jóvenes. Ay, no se hagan. Rosie's dice por ahí, mirate al otro casinero. They say they're going to Rosie's at the casino. Okay, vamos a ir a esto. Let's go to this. Romanos 11:8 dice. Romans 11:8 says. Como está escrito. As that it is written. Dios les dio espíritu de estupor. God gave them a spirit of stupor. Las mismas manifestaciones del Antiguo Testamento. The same manifestations in the Old Testament. Ojos que no vean. Eyes that could not see. Oídos que no oigan. Ears that could not hear. Hasta el día de hoy. To this very day. Mire. Look. Y este versículo. This verse. Cuando usted lo estudia en la Biblia. When you study in the Bible. Tiene 13 manifestaciones. It has 13 manifestations. Deuteronomios 29:4 en la traducción del lenguaje al día. Deuteronomy 29:4. Bad. La traducción. Mire esto. Look at this translation. Se vuelve a repetir. It repeats again. Pero hasta el día. Pero hasta este día, but to this day, el Señor nos ha dado mente para entender. The Lord has given you a mind that understands. Ni ojos para ver, ni oídos para oír. Not given you a mind that understands, or ears that see, or eyes that see, and ears that hear. Listo. Ready. Hágase un escáner. Do a scanner. Como líder. A
a leader, como cristiano, as a Christian, porque este demonio, this demon, lo primero que va a hacer, the first thing is going to do, es desconectarte de la presencia de Dios, is disconnect you from the presence, y vivir una vida de apariencia, and live a life in appearance. No oras, you don't pray, no ayunas, you don't fast, no lees la palabra, you don't read the word, vives una vida derrotada todo el tiempo, you live a destroyed life all the time, una vida de hipocresía, a life of hypocrisy, aparenta lo que no eres, you show something you're not, fotos en todas las áreas sociales, pero tu vida es una total lo contrario. Pictures all over social media, but your life is the complete opposite. Y ahí entra lo que le enseñé la semana pasada. And that's what I taught last week. Si usted va a hacer un cambio, if you're going to change, no lo haga por nadie. Don't do it for anyone. Ni por su marido. Not for your husband. Ni por su mujer. Not for your wife. Porque el día que no se lo acepte, the day it's not accepted, el decepcionado va a ser usted. The one down will be you. Si usted se encontró con Jesús, if you found Jesus, su cambio es personal. Your change is personal. El que lo reciba, bueno, y el que no, que le vaya bien. Who receives it good, who it does not. Pero usted y yo no vamos a cambiar por nadie. We're not changing. Usted for no y yo vamos a cambiar porque necesitamos a Dios. Necesito change. Fe, necesito crecer y necesito ir al cielo para que me den mi bendición. I'm going to change because I need God, I need Jesus, and I need to reach heaven to receive my blessing. No haga cambios por nadie. Don't change for people. Ay, es que mira, quiero cambiar para que nos juntemos. Look, I want to change so we can, you know, come together. Ay, mire como la muchacha. Ay, es que yo quiero ese muchacho mundano. Es que Dios lo va a cambiar. Oh, I just like and I'm in love with that guy from the world. I know God is going to change him. Cuando se case conmigo, cambia. I know that when he gets married with me, he will change. Si no lo ha podido cambiar Dios, God can't change mucho him. Menos lo vas a cambiar tú, you mi can't amor. Change him, love. Te llevaste una joyita, ahora aguantala. You got a jewel, now take it. Te llevaste un joyito, ahora aguantalo. Now you married him, take him. You married si no lo her, cambió Dios, if God can't change him, mucho menos lo vas a cambiar tú. You can't change him either. Be smart. Sé inteligente. You are smart enough. Tú eres inteligente. Por eso mire. That's why look. El estupor tiene 13 manifestaciones. Stupor has 13 manifestations. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a este demonio? You know what the Bible calls this demon? Cuando ya tu corazón está golpeado. When your heart is hurt. Ya no oyes. You don't hear. Ya no miras. You don't see. Y ya no entiendes con el corazón. Understand with the heart. Entonces viene la apariencia. Then appearances. Por tu desconexión. Because of your disconnection. No vas a ver frutos en la familia. You're not going to see fruits in your family. No vas a ver frutos en tus finanzas. You're not going to see fruits in your finances. Ni en tu vida personal en un crecimiento. Nor in your personal life in your growth. Este demonio es bien desventurado. This demon is very, very crazy. ¿Y qué va a pasar? And what's going to happen? Te vas a frustrar. You're going to get frustrated. Mire cómo dice la traducción BAD. Look what the BAD translation says. Lo tienes, hijo. Ponme la foto que les pedí. Mire las traducciones cómo lo dice. La traducción bíblica al día dice que esto es un espíritu insensible. The spirit, the Bible of the BAD says, it's a version of the BAD says it's an insensible spirit. La Castilla dice que es un sopor tontera en el espíritu. In the Castilian it says it's complete dumbness in the spirit. La traducción Jerusalén dice, the Jerusalem translation, que es un espíritu de embotamiento. That is a spirit of bloating. La traducción Judeman dice, the Judeman version says, esto está fuerte. This is strong. Que es un espíritu de embrutecimiento. It's a spirit of stultification. O sea, usted lea hermano. So, brother, hermanita, sister, perdóneme, está embrutecido. You have stultification. La Judeman no entiende. They don't understand. Ellos no entienden. They don't get it. Hay que hacer la visión. You got to do vision mission. ¿Qué? What? What? ¿Qué? Hay que ganar tres. You got to win three. Mire los que tienen espíritu de estupor. Look at the spirits of stupor. Usted le dice adore. You say worship. Hermano, levante la mano. Lift up your hands. Están embrutecidos. They have stultification. Hermano, reaccione a la palabra. Brother, react to the word. Qué revelación. Oh, what a revelation. Se para. They stand. Mire, cuando mi papá da revelaciones en el discipulado, mi papá espiritual. Spiritual father gives revelations. Yo con una tengo aquí el libro.
one foot with my notes. Aquí la pregúntele a su mamá. Ask your mom. Con la otra tengo el teléfono grabando lo que no logro alcanzar. The other with the phone recording what I can't reach. Y cuando puedo. Right, and when I can. Si no puedo mover las manos. If I can't move my hands. Muevo el hombro. I move my shoulder. Y si no puedo mover el hombro, I can't move my shoulder. Como la unción está buena, like the anointing is muevo really la cabeza. Good. I move my head. Como aquel muñequito que lleva usted en el carro, like the bobblehead in your car. Pero no me quedo quieto. But I'm not still. Porque cuando Dios da algo, when God gives, yo lo tengo que recibir. I need to receive. Con mi corazón, with my heart, con mis ojos, with con my mis eyes, oídos, with my ear. Y aunque no pueda, como aquel canto que dice, like the song. Yo le alabo de corazón, yo le eyes. Hoy no vino la religiosa de la Karen, anda. Hoy ya vino. Mi amor, dijo, no estás aquí, me hubiera echado la mano. ¿Ha oído aquel cantito que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz? Si me falta la voz, yo. Y si me faltan las manos, yo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con la cabeza. Y si me falta la cabeza, es que ya me fui con él. Par de religiosos se la sabe. You par de religiosos se la sabe. A bunch of religious people know that one. Les volvió el espíritu, ¿verdad? Did you get the spirit back? Entonces, una persona con espíritu de estupor está embrutecido. A person with a spirit of stupor has stultification. ¿Y sabe que la Judeman? And the Jude man, este espíritu se lo deja a los músicos. He gives this spirit to musicians. Porque usted ve un espíritu con espíritu de embrutecimiento. A spirit of stultification. Están en la guitarra. O están con el piano. Or with the piano. O están los salmistas. Or the psalmist. Embrutecimiento espiritual. Stultification. Usted ve a todos una Magdalena. All like Mary Magdalene. Pero el que tiene espíritu de estupor. But who has a spirit of stupor? No, tú no lo haces, Eric. No, tú no lo haces. La Judeman dice que es un espíritu de embrutecimiento. The Jude man says is a spirit of stultification. La traducción del oso dice. The OSO version says que esa gente that those people no se puede concentrar porque tiene atormentamiento. They have a spirit of torture. Están aquí. They're here. Y están así, mire, ve. They're like this. Y los frijoles los dejé prendidos o los dejé apagados. Did I leave the beans warming up or did I turn the stove off? Me faltan 50 pesos para la renta. $50 and I can complete the rent this month. No dejé secando la ropa. I didn't leave the clothes dry. Mi amor, no estás en tu casa. Love, you're not at home. El espíritu de atormentamiento te atormenta. The spirit of torment is tormenting you. Venís aquí y llorás por la presencia, supuestamente la presencia. No, ay, mi marido no va a encontrar la comida. Crying, not for the presence, you're crying because you're saying your husband's not going to find the food. Este espíritu te atormenta. This spirit is tormenting you. Por eso Dios te dijo, God said, dame tu mente, give me your mind. Adórame con toda tu alma. Worship me with your soul. Y adórame con todo tu ser. And worship me with your being. Este tiempo no es del problema. It's not time to think about problems. Este tiempo no es para las finanzas. It's not time for finances. Este tiempo es de Dios para adorarlo, exaltarlo y bendecirlo y no para atormentarme. It's time to exalt and bless the name of Jesus and not to be under a spirit of torment. Dios mío. Por eso usted ve cristianos que yo digo, fueron a su encuentro, Dios los salvó, Dios los redimió. ¿Y cómo están? You ask them, how are you after being redeemed? Dígale, pégale un cojito al vecino y dígale, adora que se te note. Dígale, adora que se te note. How about your neighbor, tell him, praise, let it be noticed. ¿Sabe cómo dice? Estos son para mis hijos, no usted que nos visita. No. This is for my children, not for you that visit us. Estos son para mis discípulos, mis hijos, ¿oyeron? For my disciple children. La BLS dice que Dios los cerró. BLS says that God enclosed them.
Qué triste es que Dios te cierre las puertas. How sad it is that God closes the doors to you. Qué triste es que ores y las puertas estén cerradas. Or you pray and the doors are closed. Qué triste es que quieras un cambio y las puertas estén cerradas. Or that you want change but the doors are closed. Qué triste es que quieras avanzar y las puertas estén cerradas. Or you want to advance but the doors are closed. Porque Dios lo cerró. Because God closed it. Pero mira la PDT que dice. But look at the PDT, what it says. Dice que Dios los puso a dormir. That God put them to sleep. Aquí voy duro. Oh, this is going to get tough. Mira, en las redes nunca te dormís, pero solo comienzo a predicar y te bajo un sueño exquisito. Look, on social media, you never fall asleep. I start preaching, you start to fall asleep. Toda la vida te vivís durmiendo. All your life, you're sleepy. Se llama estupor. Stupor. No, ahora todos se les abrieron los ojos así, ¿ve? Oh, no. Everyone's opening their eyes. I'm awakened. Y están diciendo, estoy despierto. No estoy hablando que estás cansado y que te dormís una vez al tiempo, no. No, I'm not saying you're tired and you take naps here and there. Cuando yo estudié, when I studied, mire, yo trabajaba. Look, I would work full time. A las 4 me levantaba. Wake up at 4. Manejaba 2 horas de manejo. 2-hour drive. Estudiaba la Biblia. I studied the Bible. Estudiaba mi escuela secular. I studied at a secular college. Y estaba en la universidad. And I studied at my university. Terminando mi último año. Finishing my last year. Mi último año. My last todavía year. Recuerdo. I still remember. Que el catedrático estaba enseñando una buena clase, pero yo estaba tan cansado de 4 años de cansancio rezagado. I had a delayed tiredness for 4 years that the teacher started to see that I was super tired during class. Y todavía a lo lejos yo peleaba por no dormirme y a lo lejos oía la enseñanza del maestro Mateo 24:15 y yo me despertaba. And in the distance I could hear the teacher saying Matthew 24, and then I was starting to wake up. Now you did it. Una vez en 4 años. Once in 4 years. No, pero que se me venga a dormir todos los miércoles. But you're falling asleep every Wednesday. Todos los domingos. No, solo comienzo Sunday. A predicar y te duermes. Tienes un espíritu de estupor. I start to preach and you fall asleep. You have a spirit of stupor. Y no chiquito, ese es el abuelo. And not a small one, that's a grandfather. No, tenés al tata de los estupores. You have the grandfathers of the spirits of stupor. Solo comienzo a predicar y te dormís. I'm only preaching and you're falling asleep. Y toda la gente, amén, gloria a Dios. Y vos. A la ruruni. And you're falling asleep and you say. La gente que toda la vida se duerme en un culto tiene estupor. People who always fall asleep in a service, they have stupor. Tienes que sacudirte. You need to shake yourself. Sacúdete. Shake yourself. Porque si tú estás dormido, if you're falling asleep, la fe entra por el oído. Faith comes in through hearing. Porque por ahí entra la fe. That's where faith comes in through. Dios los puso a dormir. God put them to sleep. Y usted ve cristianos que mire, aquí venía uno que testificó. Look, one guy here in church, he left but testified. Dice, él tenía pero el tatarabuelo del estupor. He had the great great grandfather of stupor. Mire. Look. Dice que solo entraba a una iglesia. He said he would just come in church. Y se sentaba. Sit down. Y no se acordaba hasta que decían amén. And didn't remember until they said the final amen. Todos los servicios. Every service. Pero hasta que llegó a Mitra. Until he came to this house. Una vez se sentó. One time he sat down. Y no le dio sueño. He wasn't sleepy. Le entró picazón. He started to get itchy. Dios no lo dejó dormir. God didn't let him sleep. Se rascaba. He was scratching himself. Y decía qué hay aquí. He would say, I'm so itchy. Y se rascaba. He would scratch himself. Era que Dios no lo dejó dormir. God didn't let him para sleep. Que la palabra entrara so the word could y enter lo hiciera libre and set y aquí free. Lo hicimos libre and we set him free. No mire a nadie porque hay unos así están lo escucho papá lo escucho. You, a lot of you are trying to stay awake. You're saying, I hear you dad, I hear you dad. Está bien una vez al mes, dos meses que venís bien cansado. It's okay once a month, once or 2 months because you're super tired. Pero a veces yo estoy predicando los miércoles. But sometimes I'm preaching Wednesday. No, y usted es un bebé a medianoche. No, you're like a baby in the middle of the night. Hasta hace así, mire. You do this. Mijo. Sons and daughters. Mija. Daughters. Tenés estupor. You have stupor. No te quiero engañar. I don't want to deceive no you. Vas a crecer. You're not going to grow.
y cama no te voy a comprar para que vengas a dormir aquí a la no te compro cama, no. I'm not going to buy you a bed at service for you to fall asleep. La BLA vuelve a decir que Dios los embruteció. It says in the BLA that God put them to sleep, it says. La Nácar Colunga, la NC. La NC dice espíritu de aturdimiento. It says in the NCAR, it says it's a spirit of bewilderment. La Kadosh. The Kadosh. Es espíritu delatado. Is a spirit of betrayal. Espíritu delatado, no delatarlo, sino que delatado. A spirit that betrays you. Delatado, o sea, algo que se dilata. Something is that delayed. Mire, el ser pasivo no es de Dios. Look, being passive is not of God. El ser lento no es de Dios. Being slow is not of God. Hay gente que mueve un pie y le pide permiso al otro para que se levante y vaya para adelante. People take one step and they ask the other leg if they can have permission to take a second step. Mire, aquí había alguien que era tan lento. Look, there was somebody in this church that was so slow. Que yo profetizaba. I would prophesy. Y a los 7 minutos venía apareciendo dejando aquí. And 7 minutes later they were here making a covenant with God. Y un día yo profeticé de las casas. I prophesied about houses. Yo vi que entró. I saw them come in. Bien lento. Very low. Y vino aquí cuando yo dije, "Te va a llevar el diablo." Y él soltó el billete. And they let go of the bill and they made a covenant when I said, "The devil's going to take you." Te va a matar el diablo. The devil's going to kill you. Y solito él estaba aquí, pasó y dejó su pacto. They came here and left their covenant. Hay gente tan lenta. People are so slow. Tan delatada, tan pasiva. So delayed, so passive. Mi amor, eso no es normal. My daughter, my son, that is not normal. Se llama estupor. It's called stupor. La gente lenta. People very slow. Usted le dice, te quiero aquí a las 5. You say, I want you here at 5 in the morning. Salen a las 3 de la mañana para llegar a las 5 de la tarde aquí. They get out at 3 in the morning to be able to get here at 5. Usted los ve en el carro. You see them in the car. Dice speed limit 59, ellos van a 58.5 y no se pasan. The speed limit says 59, they're driving 58.5 and they will go up. Son super lentos para todo. Super slow for La mujer everything. Los manda a llamar para que ya el almuerzo está servido y llegan a cenar, hermano. Their wife calls them to eat breakfast because breakfast is ready and they arrive at the point where it's dinner. Porque es un espíritu que te atrasa, te pone lento en todo. It's a spirit that delays you in everything. Yo creo que voy a ir cerrando ya con este espíritu. I think I'm going to start closing with this spirit. Porque ya se está incomodando, ya lo vi. You're getting uncomfortable and I saw you already. Pero dice la traducción VMA, la versión moderna. But the VM version says, mire, que este es un espíritu de sueño profundo. It brings profound sleep. O sea, tú no escuchas, te duermes profundamente aquí adentro, que no te despierta pero ni una grúa aunque te arrastre. So you're not listening, you're not even hearing, and you have a profound sleep in here that they have to tow you out of here at the end Porque of church. Porque ese demonio, because that demon, escuche esto, te va a dormir tan profundo, is going to make you fall asleep so profoundly, que le quitó la salvación a 5 vírgenes, ¿se acuerdan? That took salvation from 5 virgins. Las vírgenes no pecaron. The virgins didn't sin. Las vírgenes no andaban haciendo nada malo. They weren't doing anything evil. Pero el venirte a dormir, but coming to fall asleep, te roba la unción. Steals anointing. Te roba la llenura. Steals the filling. Y aunque estés en el lugar correcto, you're in the right place, con la palabra correcta, with the right word, tú no vas a crecer. You're not going to grow. De tanta dormidera aquí adentro que se te va a ir la unción. So much sleepiness you have here, the anointing goes. Porque tenés un sueño tan profundo. You have such a profound sleep. Que las vírgenes se durmieron todas. So all the virgins fell asleep. Pero 5 se vaciaron. But 5 got empty. Cuando yo estoy en las clases con mi papá espiritual, when I'm in sessions with my spiritual yo no father, le permito a mi esposa ni que me hable. I don't permit my wife to even speak. Le digo, to mi amor, I say, love, después. Later. Porque yo soy tengo un poquito de atardado. Because I'm, you know, I'm a little bit delayed here. Que yo and no there. Puedo escuchar todo a la misma vez. I can't hear everything at the same time. Pero no es por estupor. It's okay. Not because of stupor. Aclaro. Clarifying. No es estupor. It's not stupor. La droga me consumió y me quemó las neuronas. Drugs consumed my brain and it ate my neurons. Y yo olvido cosas. I forget things. Mas si le debo, no me acuerdo. And if I owe you money, I don't remember that. I don't remember. Entonces, el espíritu de sueño profundo. So a spirit of profound sleep. Las 10 vírgenes eran buenas personas. The 10 virgins Escúcheme, were good people. Yo sé que usted es una buena persona. I know you're a good person. Yo sé que usted quiere cambiar. I know you want to change. Yo sé que usted quiere frutos. I know you want fruits. Por eso está aquí. That's why you're here. Pero no se duerma. But don't fall asleep. No se duerma. Don't fall asleep.
se va a atrasar usted solo. You're going to get delayed on your own. Usted solita se va a atrasar. You're going to get delayed. Todos van a avanzar. Everyone's going to advance. Y usted en la cuna de bebé. And you're going to be in the little crib of the baby. Ruru niño. Lullabies. Entonces la castellana. So the castellan. Dice que Dios los entorpeció. It says God got in their way. La EUNSA, que es una traducción de la Universidad de España. The EUNSA is a university from Spain. Las personas con estupor, the people with stupor, tienen espíritu de necedad, son necios. Have a spirit of crassness. They're very stubborn. Mire, usted le dice que haga aquí y ellos hacen lo contrario. Look, you tell them to do something, they do the contrary. Son necios. They have stubbornness. El espíritu de estupor es terco. They're hard-headed. Se dan contra la piedra y se vuelven a dar. They have crassness. They hit it. They fall and they try and fall in the same area again. Usted le dice, no se vaya por ahí. You tell them, don't go through that way. ¿Por dónde cree que se van? Where do you think they go through? Right where you told them not to. ¿Sabe cómo yo conozco este espíritu? You know how I identify the spirit. Ayer tuve que regañar a uno de mis hijos. Yesterday I had to scold one of my children. Porque hizo algo sin mi permiso. They did something without my permission. Y solo estaba examinando una sola cosa. I was just examining one thing. Y era este espíritu, a ver si lo tenía por ahí alguna colita que se le iba a cortar. And to see if they had this spirit, because if they had it, I was going to cut it. Una persona necia. A person that has crassness. Aquí va la clave. Listen, ojo a esto. Listen. Si tiene los síntomas de estupor. If they have the symptoms of una stupor. Una persona necia. A crassness person. Nunca te pedirá disculpas. Will never ask an ask for an apology. Siempre se van a justificar. They're always going to try and justify Siempre themselves. Siempre van a querer poner primero su punto. They'll try to put their point of view. Pero nunca te van a pedir disculpas. But never say sorry. Cuando tú no tienes este espíritu. When you don't have the spirit. Y cometiste un error. And you made a mistake. O hiciste algo indebido. Or you did something wrong. Tú nunca te justificas. You don't justify yourself. Porque tu intención no era hacer daño. Your intention wasn't to make a mistake. Y como tu intención no es hacer daño. Since your intention is not to hurt. Lo primero que tú pides es disculpas. The first thing you ask is forgiveness. Ahí se conoce la desde ahí comienza la persona. From that point, the person starts. Mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Son, why did no, you do es this? Que mire, papá. No, es que aquí y comienzan a argumentar. Ahí estupor. But dad, you know this and that. You told me this. Stupor. Porque el estupor trae necedad a la mente. Stupor brings a crassness in the mind. Y la pechita dice. And the Peshitta says que es un espíritu turbado. That is a troubled spirit. Y la RVG. And the RVG. Que es otra traducción de la Reina Valera, pero esta es Reina Valera Gómez de España. Is another Reina Valera translation, but this one is the Reina Valera Gómez. Pone este espíritu como espíritu de somnolencia. Says that this is a spirit of drowsiness. No es igual estar dormido, no. It's not like being asleep, no. Somnolencia es aquellas personas que dormimos poco. Those are the people that have drowsiness are the people that sleep a little. Pero te levantas todo así asustado, somnolente. You get up alarmed and you're all shook. Como las viudas, como las vírgenes. Like the virgins. Mateo 25. Matthew 25. Se levantaron asustadas. They got up scared. ¿Dónde está la voz? Where's the voice? No tenemos aceite. We don't got oil. ¿Qué vamos a hacer? What are we gonna ¿Y do? ¿Y ahora qué voy a hacer? Now what am I gonna do? Se ponen todas somnolientas. They're all drowsy. Y escuche esto. Listen. Con esto voy a cerrar. With this I'm going to close, I promise. Porque yo ya no tengo tiempo. I don't have time anymore. Pero le prometo que la próxima semana. But I promise next week. Le voy a enseñar cómo salir de este espíritu. I will teach you how to get out of this spirit. Pero le quiero enseñar esto rapidito. But I want to teach you this very quickly. Que este espíritu. That this spirit. Aún la psiquiatría. Even psychiatrics. La psiquiatría. Psychiatric. Lo está tratando. Is treating it. Y el último nivel. And the last level. Escuche esto. Listen. Esto es serio. This is serious. Muy serio. Very serious. Porque tenemos cristianos y no cristianos con este demonio. We have Christians with this demon. En la Biblia aparece en tres temporadas. In the Bible it shows up in three seasons. Aparece la primera en el tiempo de Israel al inicio. The first one in the time of Israel in the beginning. La segunda aparece en el Nuevo Testamento y Pablo lo descubre. The next one in the New Testament and Paul uncovers it. Y la tercera vez. The third time. Empezó a manifestarse en apostasía. It started to manifest in apostasy. Un apóstata. An apostate. Es alguien que tiene estupor. Is someone that has stupor. Ya no oye. They don't hear. Ya no ve lo que Dios está haciendo. They don't see what God's doing. Ya no entra la visión. They don't enter the vision. No produce fruto. They don't produce fruit. Y este es este tiempo. And this is the time. Pero la psiquiatría. But psychiatry. A mí me llamó esto la atención. This called my attention. Porque en la psiquiatría. In psychiatry. El espíritu de estupor dicen los doctores. The doctors say that the spirit of stupor. Que este espíritu.
espíritu, that the Spirit te lleva por tres estaciones. Takes you to three stations. Número uno, number one, lo primero que este demonio, the first thing that this demon, cuando tú llenas las 13 las 13 áreas del estupor, when you go to the three areas of stupor, entonces se te manifiesta la depresión. Depression manifests. Psiquiátricamente, psychiatrically, no estamos hablando espiritual, not spiritually, una persona con depresión, a person with depression, es que tiene el espíritu de estupor. It has the spirit of stupor. Ya no le hayan sentido a nada. They don't have a meaning to anything. No disfrutan. They don't enjoy. El primer nivel de este demonio, the first level of this demon, es que te deprime. It gets you down. Entras en una depresión profunda. You enter a profound depression. Cuando entras a la depresión, when you enter depression, entonces se activa la esquizofrenia espiritual. Spiritual schizophrenia activates. ¿Cuál es la esquizofrenia espiritual? So what's spiritual schizophrenia? Los cristianos religiosos que dicen, Dios me habló. The religious Christians say, God spoke to me. Pero tu familia va para atrás. Hey, but your family is going back. Dicen, Dios me habló en una visión. God spoke to me in a vision. Pero tus hijos están todo lo contrario. But look at your kids, the contrary. Tus finanzas van para atrás. Your finances are horrible. Tu vida personal está peor. Your personal life is terrible. Tu familia está peor. Your family is worse. Y todo lo que Dios va a hacer cuando te habla, what God does when he speaks to you, es inyectarte fe cuando tu corazón está sano. Is injecting you faith when your heart is wholehearted. Entonces, ¿qué pasa con la gente? So what happens escucha with people? Esto. Listen to this. Escucha esto. Listen. Entras esquizofrenia. You enter schizophrenia. Estudiando esto. Studying this. Hay un doctor. There's a doctor. Y hay un testimonio que a mí me llamó la atención. And a testimony that called my attention. Y este testimonio de esquizofrenia. This spirit of schizophrenia. Comienza con este demonio. Starts with this demon. La señora iba a la iglesia. The lady was going to church. Hoy está en un psiquiátrico. Now she's in a psychiatry. Y tuvo una niña. Psychiatry. And she had a daughter. Y ella padecía mucho de depresión por este demonio. And she suffered a lot of depression because of this demon. Te unes a lo que estoy predicando, porfa. Mira esto, con esto voy a cerrar. Listen, with this I'm going to close. Y esta señora, and this lady, de 23 años, of 23 years, se embarazó. Got pregnant. Y era tanto la depresión, the depression was so much, que entró al segundo nivel de estupor, que es la esquizofrenia. That she entered the second level of stupor, schizophrenia. Y dice que Dios le dijo ayuna. And God supposedly told her fast. Tantos días. So days. Y después que llegó a los días le dijo no pares. And then when she was at 10 days, the spirit said, don't stop, keep fasting. Cuando llegó a los días que Dios dice que le pidió. And when she reached the days that God had told her to do. Y le dijo mata a tu hija. The spirit said, kill your daughter. Como sacrificio vivo como Abraham. As a living sacrifice like Abraham. Y esto no fue una fantasía. This was not a fantasy, guys. La señora story, mató story. A su hija. She killed her daughter. Y después escuchó la voz que le dijo. And heard the voice that said, córtala en pedazos. Cut her into pieces. Y ella la cortó en pedazos. She cut the daughter into pieces. Después que la corta en pedazos. After she cuts it into pieces. Le dice la voz. The voice says, fríela y cómetela. Fry her and eat her. La frió en aceite. She fried her in oil. Y se la comió. And ate her. Y eso fue un escándalo nacional. It was all over the news in the nations. Porque la depresión es un demonio ligado a lo que es el espíritu de estupor. Because the spirit is a spirit linked, escucha, to the spirit of stupor. Por eso yo le dije al inicio. I said in the beginning. Si Dios no me contesta una oración. If God doesn't answer my prayers. Yo no puedo desistir de la oración. I can't stop praying. Tengo que ver la realidad de mi oración. I have to see the reality of my prayer. Aquella mujer hoy está en un psiquiátrico. Now she's in a psychiatry. Y ahora ella dice que es este, ¿cómo se llama la señora que la mamá de Jesús? Este, María la Virgen. Now she says she's Mary the Virgin. Y ahora dice que es María la Virgen. She says she's Mary the Virgin now. La esquizofrenia. Schizophrenia. Te lleva al último nivel del espíritu de estupor. Takes you to the last level of the spirit of stupor. ¿Cuál es este espíritu de estupor en su último nivel? What is this spirit of stupor in its last level? ¿Sabe cómo se le conoce? You know what it's known as? Como el espíritu catatónico. Like a stupor, a catatonic spirit of stupor. Estupor catatónico. Catatonic stupor. ¿Cuál es ese nivel? What's that level? Cuando ya solo vienes a recibir un beneficio de Dios, pero no te interesa las almas. You come to receive a benefit from God, but you're not interested in the souls. No te interesa la visión. You're not interested in the vision. No te interesa lo que Dios haga. You're not interested in even what God does. So, el espíritu catatónico, the catatonic spirit, es aquel que perjudica tu área neuro lo que produce adentro el mover. It goes against your neurons that control your movements. Y este espíritu catatónico in this catatonic spirit afecta todo tu cuerpo. Affects your body.
emociones, emotions, sentimientos, feelings. Por eso usted ve cristianos, you see Christians, que nunca tendrán resultados, that will never have results, porque ya están en su última etapa catatónica, because they're in their last stage of catatonic stupor. Vegetales espirituales, spiritual vegetables, no crecen. They don't grow. Ni ellos, they don't grow. Ni su familia, their family doesn't ni grow. Su casa de paz, their house of peace ni su alrededor, their surroundings don't pero ellos grow. Piensan que son grandes espirituales. Oh, but they think they're very spiritual. Ellos piensan que son grandes espirituales y que Dios les habla. They think they're super spiritual and that the Lord speaks to them. Y Dios nunca les habló. God never spoke to them. ¿Sabe cuál es la diferencia? What's the difference? Que la persona que tiene fe, the person that has faith, acciona en lo que Dios le habla y ve un resultado. Takes action in what God spoke and they see results. Por eso yo sé que Dios está aquí. That's why I know God is in this house. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta? You remember what the prophet said? Mi pastor Jan. Pastor Jan. Que venían 500 casas. That 500 houses were y este coming. Año es el que más casas esta iglesia ha comprado. And this is the time that the year that the, this house has bought the most houses. Nos dijeron en una visión. They said it in a vision. Separarán y sacarán sillas, separarán y volverán a sacar sillas, y separarán y sacarán sillas. You will stand up, take out more chairs. Stand up, take out more chairs. Stand up and take out more chairs. Ya en el primer servicio del domingo ya sacamos sillas. We took more chairs out for the first service on Sunday. Y ahora nos queda en el servicio de la tarde sacar más sillas. Now we need to take out more extra chairs in the afternoon service. Usted no puede decir que Dios le habla. You can't say God speaks. Cuando todo a su alrededor está peor. When everything around you is at its worst. Por favor, pare. Stop. No viva de apariencia. Don't live by appearance. Lo poquito que sabe. The little that you do know. Aplíqueselo. Apply it. Aplíqueselo. Apply it. En sus finanzas, your finances, en su vida espiritual, your spiritual life, en su liderazgo, your leadership, en su familia, your family, con su esposa, with su esposo, your wife, your husband. Pero mire resultados. But look at the results. Diga al vecino, no tengas miedo. Tell your neighbor, don't be scared. De lo que Dios te dijo. Of what God said. Porque nunca. Because never. Ahora me está entendiendo, ¿verdad? Now you're understanding. Porque nunca. Because never. La vasija. The vessel. Quedará vacía. Will be empty. Nunca la bendición. Never, the blessing. Dejará de venir sobre tu vida. Will stop coming upon your life. No viva bajo este demonio. Don't live under this demon. Una señora me dijo una vez. A lady told me one time. Estaba en el estado catatónico. She was in a stupor catatonic state. A ella todos los días le hablaba a Dios tres veces por día. Supposedly God spoke to her three times a day. Eso es mentira. It's a lie. El profeta Isaías. Prophet Isaiah. En 25 años de ministerio. In 25 years of ministry. Dios solo le habló 66 veces. God only spoke to him 66 times. Es el profeta más grande que existe. That's the biggest prophet there is. En 25 a 40 años. In 40, 50 years. Si usted divide 40 años por 66 veces. Divide 40 years by 66 times. Fue lo que Dios le habló. That's the amount of time God spoke to him. Y hay un montón de profetas diciendo que Dios les habla cada ratito. And now people are saying that God speaks to them every single time. Que tuvieron sueños. That they had dreams. Que Dios les habla. That God spoke to them. Que Dios esto. That God this. Mire, listen. Espíritu de estupor. Spirit of stupor. Hasta los profetas lo tienen. Even prophets have them. Donde comencé ahí voy a cerrar mis hijos. Where I started, I'm going to finish my children. Con la historia de Elías. With the story of Elijah. ¿Por qué le traje todo esto? Why did I bring this up? Porque Elías lo primero que le dice a la mujer es no tengas temor. The first thing that she said to Elijah, that Elijah said to her is don't be fearful, don't be afraid. Porque si Dios me dijo a mí, because if God told me, si Dios me dijo a mí, if God told me, se tiene que hacer real. It must become a reality. Vendrá a la existencia. It will come to existence. Dios va a honrar mi palabra. God is going to honor my word. Le dijo a la mujer, no tengas miedo. She told the woman, don't be afraid. Que te estoy profetizando. I'm prophesying. Y no es un espíritu de estupor. It is not a spirit of stupor. Es el mismo Dios vivo. It's God himself. Alive. Que hoy mirarás la vasija y nunca terminará de llenarse. Today you will see the vessel be full and it will never stop. Versículo 14. Verse 14. Versículo 14. Verse 14. Ni el aceite de la vasija disminuirá. The jar of the flour will not be used up. Si usted no ve resultados en su oración, if you don't see results in your prayers, no suelte hasta que no vea el resultado. Don't stop till you see the result.
No la suelte. Don't let it go. Entrará en espíritu de estupor. You'll enter a spirit of stupor. Lo primero que tiene que hacer es sanar su corazón para que la oración le funcione. The first thing you need to do is heal your heart so prayers can start working. Nos vamos a ir del aire con un gran aplauso. We're leaving the live stream with a loud hand clap. Le damos un fuerte aplauso a las redes sociales, mis hijos. A loud hand clap to all of social media, children. Y los espero el domingo en los dos servicios. I will see you Sunday in both services. Gracias por estar ahí hasta el final. Thanks for being with us to the end. Este demonio This demon te va a llevar a la depresión.